Muy bien, señores, bienvenidos a esta nueva transmisión. Me hubiera gustado empezar esta transmisión con la canción del grupo chileno Los Prisioneros, Quieren Dinero. Eso hubiera sido genial, pero bueno, no hay forma de que todavía uno pueda, desde YouTube, poder poner canciones populares y compartir los ingresos con los artistas. Sería un honor para mí. Algunas canciones sí, pero no todos. En el caso de Los Prisioneros no está incluida esa canción. No sé si conocen esa canción que se llama Quieren Dinero. Muy bien, señores, yo quiero empezar este video, esta transmisión en vivo, que probablemente usted la vea después, pero se hace en vivo, con una especie de reflexión para ustedes, ¿no? Va a haber gente que va a creer en esta historia del Rey del Cash y va a haber gente que no va a creer en la historia del Rey del Cash. Lo que usted tiene que hacer como ejercicio, ¿no?, es darse cuenta quiénes no creen en la historia del Rey del Cash y por qué. Y también lo mismo del otro lado, quienes creen en la historia del Rey del Cash y quienes no. Yo personalmente no vería yo el más mínimo motivo de no creer en una historia que relate corrupción en el poder en Latinoamérica. A mí se me vería, yo como latinoamericano, se me vería muy difícil no creer que los políticos latinoamericanos son corruptos. Dificilísimo. Tengo 50 años casi de vida y se me es imposible ese ejercicio. Yo creo que hay que ser demasiado ingenuos, ¿no?, en creer que los políticos en Latinoamérica en general, desde México hasta Chile, no son corruptos, ¿no? No son corruptos. Otra cosa muy importante que pensar, las famosas pruebas que pide la gente para que sea más creíble. Eso es mentira. Las pruebas es mentira. La gente no necesita pruebas para creer o no creer de que un presidente latinoamericano sea corrupto. Esa es una defensa, ¿no? Yo les voy a poner el ejemplo de qué pasó en el Perú. En el Perú se vieron videos, videos, que ya, digamos que videos, es mucho más difícil poder pensar que es falso, ¿no? Con las torres de dinero, porque siempre es dinero en cash. Porque claro, para que la bancarización... Mira, señores, en este preciso instante acabo de mirar y es el número 33. Muy bien, perfecto. Entonces, se veían torres de dinero en cash. Tiene que ser en cash para que no quede bancarizado, para que no quede rastro. Eso pasó ya en la Argentina, en la señora esta Kirchner, pasó en el Perú con Fujimori y seguro que seguirá pasando en otras partes, no lo dudamos. Precisamente por eso yo creo que el título de este libro es pues genial, ¿no? El Rey del Cash, claro, porque tiene que ser cash, pues. Si no va a quedar ahí, queda registrado y eso es lo que él no quiere, porque eso es dinero mal habido, ¿no? En el Perú eran turras de billetes, sí, montañas de billetes que estaban filmados cuando el asesor presidencial, el señor Vladimiro Montesinos, asesor presidencial del presidente Alberto Fujimori, le entregaba para comprar la línea editorial a los diferentes canales de televisión y también a unos políticos. Ellos compraron, o sea, estando en el poder, ¿no? Querían apaciguar a la prensa para que no hable de las porquerías que hacían el gobierno y todo eso se firmó. Salieron los videos y la primera defensa de una congresista, de una diputada, una de las más allegadas, o sea, no cualquier persona, una de las más allegadas, que dicho sea paso había sido antes presidenta del Congreso. En el Perú no hay dos cámaras, hay una sola cámara, entonces dice congresista. Ella dijo que el video estaba trucado, que era mentira. Esa fue su primera reacción. La gente que era partidaria de Fujimori, hasta hoy en día dicen de que ese dinero estuvo bien invertido en pagarle a los medios para que lo dejaran gobernar. Y que ese dinero no venía del Heraldo Nacional ni de los impuestos, sino que venía del narcotráfico. y que nunca en el Perú se había gastado tan bien el dinero del narcotráfico para hacer que el país progrese, se acabe el terrorismo y tengamos un país más, con una economía más estable y menos pobreza. Así es que se lo pongo como ejemplo, ¿no? Que no necesitan pruebas, porque así las tengan, te van a seguir diciendo siempre, no tiene pruebas, no tiene pruebas, no tiene pruebas. No. Yo les voy a presentar un video en unos momentitos de una persona que me parece, de todo lo que he visto yo durante toda la tarde, me parece que es lo que concentra, claro, la mejor información y las mejores deducciones, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Antes vamos a... y eso tiene que ver, lo que acabo de decir, tiene que ver con el mensaje de la señora Elena Chávez, que es la persona que ha escrito este libro, es una periodista. Y a diferencia de lo que siempre ha sido atacado el señor AMLO, era de la oposición. O sea, siempre sus ataques han sido los opositores políticos, que por supuesto no por ser opositor tiene menos razón, ¿no? Pero bueno, se entiende que es un poco su trabajo, ser oposición. En el caso de la señora Elena Chávez, no era oposición. La señora Elena Chávez era pareja de uno de sus principales asesores, una de las personas que estaba más cerca del presidente AMLO. Entonces, da a entender que información de primera mano puede tener. Tiene, definitivamente tiene. Que la vaya a decir, no la vaya a decir, que vaya a agregar más cosas o no vaya a agregar cosas, eso es aparte. Eso es otro tema, eso ya va a jugar en su imaginación. Pero que ella puede haber obtenido información de primera mano, check, correcto. No es una persona que le han informado o que le han dicho, no, ella ha estado ahí metida. Y en la primera línea, es como se ha informado. Así que ahí digamos, ya hay, me parece, a mi entender de las cosas, bastante más credibilidad que cualquiera de los otros libros que al parecer antes le han escrito a este señor. Que parece que no todo el mundo lo quiere, ¿no? Parece que hay un tema ahí, no es el mejor presidente del mundo. Muy bien, entonces vamos a empezar con ya la transmisión en sí. El color, por supuesto, Alexander Graham, sospecho que lo has dicho por el partido de gobierno, el partido en cuestión. Muy bien, hola Roberto, saludos a todos, muy bien, Alexander the Great. Buen tema, lo del libro. Leí que en lo que va del sexenio de AMLO se han escrito 18 libros en contra de él y algunos también. Bueno, por supuesto. Si México es un país que lee, va a pasar eso. Jan dice, hola Roberto, amiguitos del mundo, muy bien, bienvenidos. ¿Qué es el Rey del Cash? El Rey del Cash es el nuevo... Vamos a leer el... Yo les voy a poner en ese momento. El libro está, por supuesto, a la venta en internet a través de Amazon, ¿no? Y acá está el libro. Yo no lo he comprado porque jamás en mi vida se me ocurriría gastar dinero en un libro de ese tipo. Pero hay un teaser, hay una parte que uno lo puede leer, una parte que la puede ver y la puede comprar por 11 euros, que es bastante barato, a mí me parece baratísimo, en el Kindle, ¿no? A ver, entonces, esto lo que estamos leyendo ahorita es la dedicatoria. Voy a tener que sacar esto, no, pucha madre. A ver, ahora sí. Ahora sí, ahí está, la dedicatoria del libro. Dice, por México, por los mexicanos, por los más de 120,000 muertos sin justicia en lo que va del año, en lo que va del sexenio, perdón. Por los niños, que tengo entendido que es uno de los más altos de los últimos años, ¿no? Por los niños y niñas con cáncer desprotegidos por el Estado, por nuestro medio ambiente y selvas avasalladas, por nuestra democracia en peligro, por los que no se atreven a hablar, ¿no? Y por los cómplices del abuso. Por ti, Lucas, que me enseñaste a ser valiente ante el abuso y la explotación. No sé quién será Lucas. Ustedes probablemente sepan mejor que yo quién es Lucas. Muy bien. Esa es la dedicatoria. Eso es la dedicatoria del libro, Jan. A ver, vamos a continuar. Red dice, saludos Roberto, muy bien, bienvenido, gracias por estar ahí, saludos. Roxana dice, escrito por una mujer despechado de su marido. ¿Tú crees, pero por qué? Tengo entendido que esta señora ha escrito este libro 7 años después de haber terminado la relación con él. Tú estás proyectando tu vida con esta señora, ten cuidado, puede ser que seas machista contra ti misma, ¿no? No la crees capaz de ser una periodista y no la crees capaz de querer defender México. Solo crees que es capaz de actuar por amor. Cuidado Roxana, ten cuidado porque pues por defender a un presidente que parece que es corrupto, estás atacando tu género, ¿eh? Ten cuidado. Yo creo que las mujeres son capaces de hacer muchas cosas mucho mejores que simplemente actuar por despecho. El despecho me parece que es para otras cosas, ¿no? El despecho supongo que hubiera sido pues algo... ¿Tú sabes lo riesgoso que es para esta señora hacer esto? ¿Tú sabes lo que le puede pasar a esta señora? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has puesto a pensar? ¿Tú crees que no sabes que se le puede arruinar la vida a esta señora? No sé si ahora, pero en algún tiempo. Para toda su vida. No es fácil hacer una historia así, ¿no? Esta señora ha estado involucrada, ella ha estado metida ahí, era amiga ¿cómo se llama esto? Del entorno del presidente. O sea, el despecho me parece que no va, ¿eh? Eso está proyectando probablemente cómo eres tú, cómo te sientes tú, pero decir que es despecho. Yo leí por ahí algo de que le habían puesto Lady Despecho. No, esa gente el que inventó el hashtag Lady Despecho y que lo ha publicado y ha seguido publicando y lo ha puesto en sus posts, es gente que no valora a la mujer, que no la cree como si no la creería capaz de una mujer actuar en pro de México. Solamente creen que una mujer es mi marido y el mundo se acabó. Qué ridículo, qué machista poner Lady Despecho. Y qué machista tú, Roxana. Qué pena que fueras una mujer, ¿no? De un hombre más o menos se hubiera entendido, pero que una mujer justo diga una cosa así. Qué pena por ti. Aliot dice, a ver, aloha Roberto, muy bien, aloha, bienvenido, claro que sí. Roxana, ese es un comentario muy sabroso, espero lo retractes, por supuesto que te doy toda la razón, Aliot, claro que sí. Karina, muy bien, bienvenida, hola Roberto, aquí esperando tu transmisión, besote, muchas gracias, saludos al chat, gracias. Elemento 9293 dice, Roberto, el rey del cash no tiene nada nuevo, mira tú. Ah, bueno, para mí no es nada nuevo que un presidente latinoamericano reciba dinero por lo bajo y que no trabaje durante muchos años y que los imbéciles de su partido lo protejan, lo subvencionan. Eso no tiene nadita de raro. Ni nada que no se supiera sobre la corrupción de López Obrador. Sin embargo, debe entenderse como un testimonio de quien lo cuenta por su cercanía. Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo. Y continúa, a López Obrador siempre le ha gustado vender espejitos, ¿cómo vender espejitos? En vender espejitos, y predicar que primero los pobres, pero, no, pero ese es el cuento, pues, ese es el discurso de boca para afuera que lo da, claro, él tiene que mentir, tiene que engañar de una manera, ¿no? El mensaje tiene que ser dejar de ser pobres, no primero los pobres, es dejar de ser pobres. Claro, esa tendría que ser la acción de un presidente, del gobierno, que la gente salga de la pobreza. El señor Pedro Castillo, el señor AMLO no está de ese lado. Nunca lo veo yo con ese lado. Todos sus comentarios, todas sus intenciones cuando él hace un mensaje es mantener a la gente pobre para que dependan de él. Claro, por supuesto. Y la gente quiere eso, quiere mantener su estatus, pero que los mantengan. Los fanáticos, por supuesto, no el resto. Claro que sí, así es el asunto. A ver, pero él no es congruente con su discurso. ¿Cuántas promesas incumplidas lleva? Él es de doble moral. Mira tú quién apareció. Gerardo Fernández Noroña, presidente. Sobre el rey del cash es un libro escrito por una señora que estuvo casada con un vocero del presidente y que después dicho esposo le fue infiel y la dejó. O sea, solo por despecho. Ve tú, mira. Ese va a ser el comentario más común, ¿no? Aparte lo ha escrito una mujer, ¿no? Entonces, claro, la gente, no, ¿qué va a saber ella escribir? No, periodista, no, de periodista, así es. Va a ver usted en todo el discurso, yo más o menos, y no es porque se me esté ocurriendo a mí, sino yo he visto por Twitter, ya he visto por redes sociales, esa es la sensación, ¿no? Ese es el tema. Una mujer valiente, que atrevida, no, eso no vas a escuchar. O vas a escucharlo, pero menos. Lo principal es por despecho. ¿no? Ahora, ¿el tema del despecho incluye también mentira o el tema del despecho incluye verdad? O sea, esas cosas, los actos, lo que cuenta este libro, la corrupción, el dinero mal habido, ¿es verdad y lo dijo por despecho? ¿O cómo es el asunto? ¿O ha inventado la historia por despecho? Que tire la primera piedra el que piense de que los políticos en Latinoamérica no son corruptos. Que tire la primera piedra. Pero realmente, realmente, que crea que realmente los políticos no son corruptos. Es bien difícil pensar de que un político con tanto poder como un presidente no sea corrupto. Muy difícil. Ahora, lo que dice en este libro principalmente es de su campaña, de su historia, de su tiempo, ¿no? No de ahora, no de hoy en día, ¿no? No existe una prueba tampoco de saber cómo este señor vivió tantos años sin un trabajo estable y recorriendo el país al mismo estilo que Keiko Fujimori. Tampoco hay pruebas de Keiko Fujimori. La única diferencia es que Keiko Fujimori tiene un juicio, le van a empezar un juicio, ya están en los últimos asuntos para que empiece el juicio, precisamente por haber conseguido mal dinero, mala vida. Pero este señor, al contrario, la gente lo defiende. Bueno. A ver, Gerardo dice, además el libro se basa, según ella, en lo que su ex le contaba. O sea, según da a entender, de chismes de alcoba. No, pues, ¿cómo que de alcoba? Es de un partido político Morena. No es chisme de alcoba. Chisme de alcoba es otra cosa. ¿Usted quiere ser presidente y ni siquiera sabe usar el castellano? ¡Qué horror! No da fechas exactas, no da cantidades, mensajes o algún libro de registro. Si las daría usted con su fanatismo absurdo castrista, no le importaría. Así que no las pida. No pidas lo que no vas a creer igual. Igual no lo va a creer. Han de engañar a otra persona. Elemento dice, para muestra que tanto ha atacado la corrupción, no hay ningún funcionario en la cárcel por el aeropuerto que tanto criticó. Ese es un excelente ejemplo de por qué este señor es un embaucador y es un mentiroso, ¿no? Engañó a la gente, les metió el rollo de la necesidad de otro lugar y que ese estaba mal y todo, y al final no quedó ahí en el aire. Quedó en el aire. Y eso, por supuesto, a esas alturas del partido queda clarísimo el motivo, ¿no? Era darle más poder a los militares, ¿no? Eso ya queda clarísimo, pues es evidente, ¿no? Devolverles algún favor, o usted que sabe, ¿no? O tenerlos de su lado, ¿no? Porque los militares, usted sabe que tienen poder en todas partes. A ver, Gerardo dice, más allá de que sea sodeador del presidente, sí son chismes de alcoba, los van a atacar, les deseo buena suerte, chao, gracias, bye, si te vas, no regreses también, es mejor. Troll basado, uy, don Roberto, esos temas de política mexicana le traen mosquitas indignadas porque te metes con su líder, con su mesía, bueno. Eso es tema de ellos, no es tema mío. Troll basado, pero tú sabes lidiar con esos hombrecillos, Roberto, nunca cambies, muchas gracias. A ver, ¿no te había sido, compadre? ¿Qué pasó? Es más, le pregunto al dueño de este canal que escuchándote eres odiador del mejor... ¡Ay, sí! Y odiador, odiar a un corrupto me parece que me dignifica como persona, ¿no? Sí, yo odio a Fujimori porque es corrupto y está preso 25 años por 5 cargos, entre ellos declararse él mismo ratero. Sí, pues claro. A una persona sí hay que odiarla. ¿O tú crees que tienes que ser tibio? O tú crees que tienes que entenderlo, o tú que como los peruanos ahora con Pedro Castillo, que hay que entenderlo, que pobrecito, que nunca tuvo nada y que ahora tenga algo. ¿Esa es tu manera de pensar? No, yo no. Porque si una persona como nosotros comete errores, afecta a la persona y afecta a su entorno. Pero cuando un presidente comete errores, que no son errores, sino son crímenes, afecta a un país entero. Entonces, si yo admiro a ese país, si yo quiero ese país, ¿qué tengo que hacer? ¿Amar a AMLO? ¿Ser AMLOver? Ya, pues, compadre, use bien sus palabras. Parece que te está olvidando el castellano. Mucho rojerío, le está carcomiendo el cerebro. William Macías, mucho Corea del Norte. William Macías, mira, saludos nuevamente, muy bien, muchas gracias por estar ahí presente. Gislitas dice, ¿quién puede decir que el anciano ha podido unir, liderar y gobernar a México cuando se la pasa echándole la culpa a todos? Así es. Cuatro, pero a echar la culpa genera emociones en la gente, porque a la gente le gusta que culpen, pero no con pruebas, porque culpen. A la gente le encanta eso. En estos momentos, este libro ha hecho que los que no son partidarios o que no están a favor de AMLO estén felices, ¿no? Y eso es lo que ha hecho AMLO siempre, a producir cosas para los que no están de acuerdo con México o con los anteriores presidentes de México, estén felices. En otras palabras, al señor AMLO le están dando de su propia medicina. Eso es. Guacamaya y el Rey del Cash son de su propia medicina. Nada más y nada menos. 4 años y puros problemas de violencia, inseguridad y la economía por los... Gerardo llegó tarde, el color ya está, y es el color del partido de Morena. Sueños, no se vendió el avión. El tema del avión, qué locura, ¿no? Qué locura lo del avión. Cada vez que yo veo esa huevada, como que... Becas para el pueblo, huevón. Huevón en México es ocioso. Línea 12 y 1000 ETCs. A ver. Roberto, cuando vienes para el norte de México, no lo sé, espero en un momento. Espero que en algún momento volver, porque yo conozco ya. A ver, AMLO es el más corrupto de todos. ¿Le gana a Chávez a lo mismo? No creo, no creo. En todo caso, Chávez y Castro, más allá de corruptos, son un poquito... Yo creo que AMLO es más oportunista. Y Chávez y Castro sí hasta... Castro sobre todo, ¿no? Chávez no sé. Pero Castro sí tenía un problema. Era otra cosa. Es distinto. Es distinto. A ver. Sigue tu tío, el patita a ver, el norcoreano, sigue el norcoreano. La oposición en México ahora sí, según ellos, nos prometió una bomba, un escándalo. Ese es el estilo, ¿no? Ese es el estilo de Morena de defenderse, ¿no? Ay, yo creo que era un montón, ay, no es nada, ¿no? Ese es el estilo. Ese es el estilo para fanáticos, pues. Ese es el discurso inteligente, bien estudiado, para fanáticos. Los fanáticos quieren eso. Los fanáticos están esperando, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Ay, así, claro, así, ¿no? No es nada. Ay, de verdad, no era nada. Sí, tienes razón. Porque se les mueve cosas, pues, ¿no? A ver, ahora sí ellos nos prometieron una bomba, un escándalo. Y era solo un libro de mentiras. Que, por cierto, ahora en México ya te lo están enviando por WhatsApp en PDF, por supuesto. Esta señora yo no creo que lo haya hecho. O sea, definitivamente tiene que recuperar su dinero y todo el asunto que ha invertido para la publicación del libro y querrá ganar su dinero, tiene todo el derecho, pero no creo que sea un negocio, ¿eh? Esto yo lo veo, o sea, le es rentable, pero no creo que lo haya hecho con intención de negocio, ¿eh? Yo creo que hay mucho en riesgo, entre eso su vida, su tranquilidad, ¿no? Su salud mental, no creo que sea por dinero, ¿eh? No veo por ahí el asunto, ¿eh? Yo no lo... Pero claro, una persona como el futuro presidente de Corea del Norte, probablemente sí, para él sí, sí dice eso, ¿no? Sí se atrevería a decir eso, que es por dinero. A mí me parece que no tiene nada que ver el dinero acá, ¿no? Para nada. Esto no es por dinero, esto es otra cosa. Mira, aparte de despecho, aparte, más allá del machismo de interpretación, es más creíble que por dinero. A ver, en México hay videos de gente dándole dinero a sus hermanos, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Es por eso les digo, o sea, no necesitan una persona tener pruebas de... Cuando es fanático, no, pues. ¿Se acuerdan ustedes hace unos meses, cuando yo todavía estaba en Lima, y hice varias transmisiones en vivo, y había una persona, un mexicano que vivía en Estados Unidos, que era fiel de la Iglesia de la Luz, y que en ese mismo momento al líder de la Iglesia de la Luz lo habían encarcelado y el juicio y todo? ¿Se acuerdan cómo defendía él al líder de la Iglesia de la Luz? Bueno, así es. Eso se llama fanatismo. Ellos pueden tener las pruebas ahí, ellos pueden ver todo y van a seguir siendo fanáticos. Así de fácil. Ahora, tengo entendido que esta señora está sacando una segunda edición donde está poniendo pruebas, ¿no? Porque, claro, ella ha hecho un libro y no ha querido, según lo que cuenta, no ha querido ella adelantar mucho. Entonces, ahora que ya ha editado el libro, lo ha lanzado, ya hay gente que tiene que haberse contactado con ella que pueda mostrarle pruebas para un siguiente libro, ¿no? Parece un poquito como coincidencia, ¿no? Guacamaya y esto a la vez. Mira qué curioso. ¿Qué será? elemento, dice. Así es un gobierno de mentiras, corrupción, narco, obras caprichosas que no funcionan, sin crecimiento económico y más muertos que los anteriores presidentes. Mira, tú un resumen de lo que es el gobierno del cabecita de algodón. Mariano López, este tema me va a traer mucho hate probablemente, y yo hasta ahorita no veo ningún moderador, pero bueno, ya veremos. A ver, Morales, Gerardo Fernández Noroña, presidente de Objetivo, güey, este gobierno actual ya ha quedado a debe mucho, al igual que los gobiernos anteriores, pero te encanta lamerle las patas. Bueno, su negocio es ese, ¿no? El negocio del señor Noroña es ese. El tema es los fanáticos, ¿cuál es su negocio? ¿Quién será más vendepatria, Noroña o los fanáticos de AMLO? Buena pregunta es esa, ¿no? Esa sería buena pregunta. Antonio Moreno, para entender al pueblo mexicano, debiste de haber vivido en México por lo menos los últimos 18 años. Digan lo que digan y hagan lo que hagan, el viejo régimen no regresará. Pero yo no creo que el hecho de que exista este libro o el hecho de que haya personas en que no crean en el partido Morena y en el señor presidente es porque quieren que regrese lo anterior, ¿no? Es porque quieren avanzar y porque no creen que este presidente y su partido político es diferente a lo anterior. Por lo que está, por lo que sale en este libro. Si tú crees en este libro, es la misma vaina, ¿no? No ha cambiado nada. Y yo creo que Latinoamérica no cambia. Yo estoy totalmente convencido. Que mira tú lo que está pasando en el Perú. Entre un presidente con todo el discurso del pueblo, exactamente igual, con todo el discurso del pueblo, que nosotros los del pueblo somos los que tenemos que gobernar, y abajo la corrupción y el fujimorismo y todo esto, y al final entró, pero así desde el primer día comenzó a robar. No hizo nada, solo robar. Entonces, a ver, Morales dice, y no por ser simpatizante del gobierno actual quiere decir que uno sea del PRI, no, por supuesto, pero esos son ataques que te hacen los morenistas, no es tu realidad, es solamente un ataque. Troll, ay, el fanatismo es el cáncer de Latinoamérica, así es, lamentablemente. Antonio Moreno dice, en México no estamos en contra de los ricos, no hables tú por todo México, ¿eh? No hables por todo México, habla por ti. Antonio Moreno no está en contra de los ricos, pero en Latinoamérica entera se gana votos odiando a los ricos, en la práctica, claro, sino de los que se hicieron ricos a costa del erario. Bueno, pero el señor está haciendo eso, parece, ¿no? ¿O no? ¿Qué está haciendo Morena? Víctor Salazar, ¿y las pruebas? El que acusa tiene las responsabilidades de presentarlas, ¿o es puro seguende de verdulería? Bueno, para ti, así te den las pruebas, igual va a ser seguende de... ¿Qué cosa es seguende de...? Seguende de verdulería, no sé lo que es seguende, por ahí que el autocorrector. A ver, Troll dice, Fujis, kirchneristas, lapicitos, amlovers, uff, pobre gente, y no de dinero. No importa, no tiene nada que ver. Eso tiene que ver un poquito con su manera de pensar de las personas, no tiene nada que ver con el grosor de su billetera. Es con la manera de pensar, cómo se relacionan con el mundo. A ver, Troll, ese tu mod Alexander es un amlover de armario, Roberto. Ah, bueno, no importa que sea. Si es amlover, que lo sea. Aquel, todo lo que él haga sale queda grabado. Te estás amenazando. No importa que sea amlover. Yo no tengo ningún problema con Alexander the Great. Nunca lo he tenido, al contrario. Yo he sido el que le he dicho a él para que sea moderador en este canal. Así que no hay ningún problema. Él puede ser del PRI, puede ser del TRI, puede ser de lo que quiera, puede ser del PAN, del camote, de la lechuga, de lo que quiera, no hay problema. Eso no hay ningún problema. Él sabe comportarse muy bien. Angelito Martínez dice, lo importante es que tú le creas a Elena Chávez. En México todos los políticos roban, pero no todos le pueden probar y aunque sea muy evidente, entre ellos no se hace nada. Eso es un tema. Ese es un tema bien jodido que yo lo veo en México y me sorprende, porque yo tengo entendido, y no tengo entendido porque me lo han dicho, porque yo lo he corroborado viviendo en México. México es un país bastante más avanzado que el Perú. Entonces yo no entiendo cómo un país más avanzado que el Perú todavía no se da cuenta de que la corrupción, tienen que ser los corruptos para que no se vuelva a repetir, tienen que ser juzgados, ¿no? No se soluciona mucho que digamos porque en Perú también son juzgados y siguen saliendo, pero al menos es un avance, Porque estamos hablando de los últimos 20 años que Perú ha pasado, 30 años que Perú ha pasado esto. Antes había impunidad total. En los últimos 30 años es quizás, esa es mi lectura, que el Perú sí tocó fondo con Fujimori. Esperemos que no se necesite llegar a tocar fondo con AMLO y que México se dé cuenta de que tiene. Tengo entendido que a partir del 2018 recién en México se puede juzgar por corrupción o acusar por corrupción. Antes no, curiosamente. Entonces, ¿qué dice que está cambiando, no? Eso está muy, muy bueno. Jesús Goetze dice, yo no he sabido mucho del libro sobre posible corrupción, debería de poner una denuncia. Muy bien. Este es el minuto 33 y nuevamente vamos a poner 33. Y vamos a aprovechar el momento para poner este video que es súper interesante. Son 10 comentarios, ¿no? Así, 1, 2, te lo voy a contar, de El Rey del Cash, de una persona que ha leído el libro, ¿no? Eso es muy importante. Muy, muy importante. Yo creo que es una persona objetiva. Ahora, quizás ustedes le conozcan otras cosas a este señor y van a decir mil cosas. No, es el amante de la otra, no, es el amigo, era el pariente de la Laura Bozo, una cosa así. Se llama Max Kaiser. Dice, yo sí lo compré. Sí lo leí completo y les prometí un video con mis comentarios sobre el Rey Cash. Yo estoy sacando este no es el canal de este señor, sino es un canal que se llama Contrapeso Ciudadano, así que colaboren con ellos. Si les interesa el tema, suscríbanse a su canal. Y bueno, el señor Max Kaiser, si lo quieren seguir también en Twitter, pueden hacerlo, ¿no? Contrapeso Ciudadano ha publicado este video, que yo sospecho es un video libre. No es un video que tiene copyright. A ver, vamos a poner el video. Yo sí lo compré, yo sí lo leí completo y no me arrepiento, porque vale la pena estar al día y vale la pena entender por qué se genera tanto revuelo. Y como les prometí, les quería hacer un video con 10 puntos, 10 cosas que creo que vale la pena destacar de este libro. La primera, ¿se trata de un ejercicio periodístico que va a ganar premios? No creo. No creo, porque no es un ejercicio periodístico, es un testimonio. Es un testimonio de una persona que vivió allá adentro, que vio estas cosas y que las platica, ¿no? No van a encontrar ustedes aquí documentos oficiales, no van a encontrar aquí videos, no van a encontrar audios. Pero es muy curioso lo que sucede con la feligresía del populista autoritario, porque si este libro tuviera documentos, si este libro tuviera videos, todos nosotros se acreditaríamos. Si hubiera documentos oficiales, dirían que son falsos. Si hubieran videos, dirían manipulados. Si hubiera audios, dirían lo mismo. Si hubiera testimonios de personas que vivieron esto que se relata aquí, todos ustedes dirían que están correctos. Entonces, no es un ejercicio periodístico, no hay pruebas pacientes de lo que se dice aquí, pero una prueba paciente es porque justo lo que se relata es un esquema de financiamiento ilegal que no deja pruebas, que fue diseñado para no dejar pruebas. 2. ¿Es una lectura amena? No, para nada. De verdad, asco estar leyendo la farsa, la mentira, la ambición de las cosas. Y no es literario, mucho menos, pero es muy repetitivo, está muy revuelto, muy desorganizado, no es una lectura. 3. Es un testimonio interno de mucho valor. A ver, si se escucha mal, gracias por avisarme. Si se escucha mal, debe ser porque estoy haciendo algo mal. A ver, vamos a ver. Cuénteme si se escucha mejor. Esto es un whistleblower. Esta es una persona de adentro que relata desde adentro, desde el círculo más cercano, lo que sucedía. Elena es la ex esposa, ex pareja de César Yáñez. El personaje más cercano a López Obrador durante muchos años, en su época de las campañas. Él estaba ahí, él estaba dentro, y ella estaba en esas reuniones. Me parece muy todas estas personas, comunicadores, columnistas y demás, rápido les presentan esto como un simple testimonio. Yo he escuchado a varios de esos comunicadores, a varios de esos analistas, entrevistar a mujeres muy valientes que con su puro testimonio afirman que lo que sucedió, sucedió, ¿no? Y que lo dan por bueno. Comunicadores que dicen, con este testimonio tengo para creer lo que dices. Rápido descartan esto como, bueno, no es un buen ejercicio, no es un buen libro. No entiendo por qué se escucha eco. Siempre, estoy haciendo exactamente lo mismo que hago siempre. No sé qué será. No van a encontrar ustedes aquí documentos oficiales, no van a encontrar videos, no van a encontrar audios, pero es muy curioso lo que sucede con la feligresía del populista autoritario, porque si este libro tuviera documentos, si este libro tuviera videos, de todos modos los desacreditarían. Si hubiera documentos oficiales, si hubiera videos, serían manipulables, si hubiera audios, serían los mismos. Si hubiera testimonios de personas que vivieron esto que se relata aquí, de todos modos ustedes verían que están tan controlados. Entonces, no es un ejercicio periodístico, no hay pruebas pacientes de lo que se dice aquí, pero una prueba paciente es que justo lo que se relata es un esquema de financiamiento ilegal que no deja pruebas, que fue diseñado para no dejar pruebas. Dos. ¿Es una lectura amena? No. De entrada, asco estar leyendo la farsa, la mentira, la visión de poder, etcétera. Y no es que yo sea un crítico literario, mucho menos, pero es muy repetitivo, está muy revuelto, muy desorganizado, no es una lectura. Tres, es un testimonio interno de mucho valor, y eso es quizá lo que más les enoja. Lo que más les enoja es que esto no lo escribió uno de sus odiados críticos. Esto no lo escribió un opositor de toda la vida. Esto no lo escribió un medio de comunicación al que siempre ataca porque lo critica. Lo escribió alguien de adentro. Esto es un whistleblower. Esta es una persona de adentro que relata desde adentro, desde el círculo más cercano, lo que sucedía. Elena es la exesposa, es la expareja de César Yáñez, el personaje más cercano a López Obrador durante muchos años, en su época de eternas campañas. Él estaba ahí, él estaba dentro y ella estaba en esas reuniones. Me parece muy curioso todas estas personas, comunicadores, columnistas y demás, que rápido desacreditan esto como un simple testimonio. Yo he escuchado a varios de esos comunicadores, a varios de esos analistas, entrevistar a mujeres muy valientes que con su puro testimonio afirman que lo que sucedió, sucedió, ¿no? Y que lo dan por bueno. Comunicadores que dicen, con este testimonio tengo para creer lo que tú dices. Rápido descartan esto como, bueno, no es un buen ejercicio, no es un buen libro, porque es un simple testimonio. Cuatro, yo creo que tiene mucho valor esta persona porque ella sabe lo que se viene, ella sabe lo que le va a pasar, ella sabe, ella conoce a este grupo, porque este no es un simple relato acerca del cash, acerca del dinero, acerca de la manipulación, es un relato acerca de las traiciones, es un relato acerca de la volubilidad de este personaje, de cómo es capaz de hacer lo que sea con tal de salirse con la suya, de grupos que hacían lo que tuvieran que hacer para agradarlo, de personas que hacían lo que tuvieran que hacer para agradarlo. De eso se trata y por eso es de mucho valor, porque lo escribió, lo puso en papel y está dando la cara, a diferencia de muchos otros que no dan la cara cuando ponen cosas y cuando afirman cosas. Y eso, para mí, vale la pena. ¿Por qué descartar un simple testimonio? Porque es incómodo, ¿no? Porque no les gusta, una persona que desde adentro finalmente se cansa de toda la mierda y trata de sacarlo. Por eso creo que están tan desesperados, ¿no? La misoginia que me ha tocado leer en estas horas de que ha salido el libro es increíble, ¿no? El primer mote que sale, el primer hashtag que sale es Lady Despechada, ¿no? Es decir, rápido se descarta porque es de una mujer despechada. Me parece muy grave leerlo, incluso de personas que se dicen serias y que se han dicho feministas en otros ámbitos, ¿no? Seis, lo que sí es muy importante de este libro es que une los puntos de lo que ya sabíamos, de este esquema que ya conocíamos, de este esquema en el que una persona que no tuvo un empleo durante 12 años, tenía recursos para moverse. Une los puntos de diferentes escándalos que ya conocíamos, de diferentes personajes que ya conocíamos. Siete, ¿dónde están las pruebas? Las hemos visto durante años. Vimos el video de Bejarano llenando maletas, de Imas, el exesposo de Claudia Sheinbaum, llenando sobres de dinero, con este mismo esquema que se relata aquí, para llevarlo a la misma persona que se relata aquí. Vimos al hermano del presidente Pío, al otro hermano Martín, haciendo lo mismo, recibiendo sobres, como se detalla en esto. ¿Dónde están las pruebas? Ahí, en la diputada local de Veracruz, pidiendo dinero para lo mismo. En Delfina Gómez, pidiendo dinero en el municipio de Texcoco para lo mismo. Alejandro Esquera, el secretario hoy actual del presidente, sacando dinero en efectivo del fideicomiso para los damnificados del sismo para esto mismo. Ahí han estado las pruebas, una tras otra, tras otra. Han estado las pruebas a la vista de todos. Las pruebas las han documentado Mexicanos contra la Corrupción, Animal Político, El Reforma y cualquier cantidad de medios que han hecho investigación y que las han aportado. Lo que hace esta escritora es unir los puntos, unir los diferentes puntos que a todos les quedaban difusos. Hay una prueba circunstancial, 8, que es para mí la más contundente, de que vivió 12 años. Aquí lo relata, aquí dice cómo. Vivió de sobres que lo ayudaban, que le daban un sueldo y que lo ayudaban a viajar por todo el país y quedarse en diferentes hoteles y comer por todos lados. Esa es la prueba circunstancial que une todos los elementos de este tema. Ahora, el punto 9 me parece sensacional. Piden pruebas las personas que escuchan al presidente todos los días decir mentiras en las mañaneras, no solo sin pruebas, sino en contra de las pruebas. Oiga, ¿aumentó la pobreza? No, disminuyó. Oiga, ¿aumentó la violencia? No, disminuyó. Oiga, pero aquí están los números, aquí están las pruebas. Sí, pero disminuyó. Oiga, aquí están los escándalos de corrupción. No, ya se acabó la corrupción. Oiga, aquí están las pruebas del desabasto de medicinas. No, 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 ya no hay desabasto de medicinas. Es decir, piden pruebas a aquellas personas que escuchan el dicho de una persona que va en contra de las pruebas, en contra de los datos, y le creen. Y un testimonio de una persona que está de manera valiente poniendo en blanco y negro lo que ella vivió, ese sí no, ese sí hay que descartar. Qué huevón, cómo se nota que no. Disculpen, si me di cuenta, me había bloqueado para que no haya eco y al final mira un loco, un desastre. Bueno, a veces cuando un cincuentón se meten a ser youtuber. Lo que quería decirles hace un ratito era que esto que está diciendo el señor, que lo vamos a volver a poner acá para agarrar contexto. No, ya lo sé, pasa algo en México y él dice, no, tenemos otras pruebas, ¿no? Entonces, esa acción de mentir a la gente y que la gente crea tus mentiras, en Latinoamérica se está masificando, ¿no? La necesidad de la gente de creer en cualquier cosa se está masificando en toda Latinoamérica. Cada vez más gente está creyendo cualquier cosa en lugar de creer por la verdad. Y eso que hoy en día tenemos formas de informarnos como nunca antes en la humanidad. O sea, en lugar, hay un grupo, no todos, hay un grupo de personas que en lugar de utilizar la tecnología para poderse informar, la tecnología les está afectando mucho más el cerebro y no están creyendo en lo que deberían de creer. Vamos a continuar con el caballero, que ya le queda pocos minutos. Parece que hay que tener problemas. Y finalmente, número 10. Me parece muy importante destacar que esto que he leído en redes, que me han puesto a mí, es que ya fracasaron en su otro intento de tirar al presidente. Yo no quiero tirar a ningún presidente. Yo lo dije en la revocación y lo repito. Este presidente fue escogido para 6 años. Ninguno de estos ejercicios, ni los Guacamaya Leaks, ni cualquier otra investigación periodística en contra del presidente es para tirarlo. No, es para rendir cuentas. Se trata de rendir cuentas. Se trata de poner sobre la mesa a una persona y a un grupo de personas que tienen poder, que usan recursos públicos, que son nuestros, y que los malgastan. De eso se trata. De eso se tratan estos ejercicios, de someternos todos a la rendición de cuentas. ¿Es un libro que va a hacer historia? No creo. pero sí los tiene muy incómodos, y por algo los tiene muy incómodos, porque se trata de una persona que desde adentro los está desnudando y no les gusta, no les gusta. Vale la pena. Me muero, otra vez no me escucharon nada. Qué horror. Qué bestia, no estoy escuchando nada. Disculpe, me acabo de dar cuenta que estaba bloqueado el asunto. Bueno, vamos a leer el mensaje de Eunice Ervin. La novela política de chismes de la... Qué horror, qué horror. Qué profesional soy. A ver, Eunice Ervin dice, la novela política de chismes de lavaderos del PRI y el PAN ya dan pena. Ya acepten, pero si lo ha escrito una persona que era de Morena, de parte de Morena, que Obrador es buen presidente, mejor que los anteriores y la mayoría lo apoya y obvio, no creemos en chismes. Bueno, muy bien, perfecto. No creemos en chismes y Eunice va ahí ahorita y va y ve la Rosa Guadalupe. Memo dice, AMLO, ya lo desmintió en las mañaneras. Yo le creo porque me mostró datos hechos por él. Claro que sí. A ver, Antonio Moreno dice, se vienen elecciones en México y seguirán saliendo cosas en contra del gobierno. Esperemos que la oposición tenga una estrategia real para el mexicano. En menos de 4 años, Morena ha ganado 21 estados. ¿Ves? Todo esto son políticas, ¿no? Política. Que funcione el poder, eso es secundario. La cosa es que tenga el poder. La cosa es que mi candidato, ¿no? El cabecita de algodón, tenga poder. ¿Para qué? Eso no importa, eso es secundario. La cosa es que esté en el poder. Pero ¿saben por qué? Porque en realidad esta gente lo que quiere es que los otros se vayan a la mierda. Ese es como Andrés López Obrador y como Pedro Castillo y como Boric ha sacado sus votos. Con el odio a los que antes hicieron mal. En lugar de solucionar los problemas y empezar una real transformación del país, no, es más de lo mismo. Es quitarles el poder a los otros para ellos hacer exactamente lo mismo, que enriquecerse ellos y que el país espere. Segundo plano. Primero, ellos. Es cambiar de poder, nada más. No es mejorar las cosas. Mejorar las cosas no. Tú no vas a ver ninguna persona en ningún momento que apoye a esos presidentes que acabo de mencionar, que tiene la más mínima intención de mejorar el país. No. A lo mucho, escuchará que le den algo a ellos. Que me den, no, yo quiero más, yo quiero mejor para mí. Yo quiero que me suban el sueldo, yo quiero que me den un bono, yo quiero, eso sí. Pero mejorar el país, nunca los va a escuchar. Yo vengo siguiendo a líderes de izquierda peruana de años y nunca todo es odio hacia el enemigo. Odio y plata. Odio al enemigo y plata. Nunca proponen nuevas cosas, nunca utilizan el tiempo de paz, ¿no? Porque en campaña, pues, una cosa. En paz, como para empezar a mostrarle a la población de lo que ellos son capaces, ¿no? Porque no les interesa, ellos quieren tener el poder. Y tú en Latinoamérica, donde hay tanta gente resentida e ignorante, para poder tener el poder, solamente necesitas meter odio. Metiendo odio ya tienes a un porcentaje de gente contigo suficiente como para salir elegido. Así de triste es nuestro continente. Paco dice: facho afectado busca ayuda en México. ¿Está buscando ayuda? Bueno, pues acá no creo que podamos ayudar a fascistas, ¿no? Antonio Moreno: y cada estado tiene su historia y por eso Morena ha ganado. Muy bien. AZ: la culpa es de Hernán Cortés, seguro. Según el corrupto AMLO que pide así. Eso es claro. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Así deberíamos cerrar el video. Está muteado, sí, ya me di cuenta, no te oyes. Qué horror, qué horror, qué horror. Perdón, qué raro, disculpen. Luis Roldán dice: oye Roberto, ¿y no se pide dinero para hacer campaña o cómo pues se hace? No comprender. Cada país tiene un organismo particular de poder que el Estado, a través de los impuestos cobrados a los ciudadanos, le da una nómina, creo que se llama, una partida, una cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque lo principal en una campaña política es los favores que va a tener que pagar después. Ese es el tema. Entonces, para evitar eso, no lo principal, lo más delicado, vamos a decir. Para evitar eso hay una ley, electoral, que dice que usted va a tener una campaña que va a hacer esto, va a poder hacer esto, le vamos a dar este dinero para que haga su campaña electoral. Y si usted se excede de ese dinero, lo tiene que demostrar y tiene que decir de dónde lo sacó. Los aportes de los, ¿cómo se llama esto? Los aportes de los partidarios, ¿no? O empresas que quieren colaborar con eso. Y eso es totalmente legal, pero tienen que demostrar. No puede ser por lo bajo, no puede ser en cash. Tiene que ser bancarizado. Por eso es el rey del cash, pues. Es el rey del cash, por eso, porque no lo puede hacer por la forma legal, pues. Qué curioso, ¿no? Que ya estamos a esas alturas, el cash es puede ser ilegal y por eso la tecnología es lo que más nos ayuda en la vida, en todo. La tecnología está de nuestro lado. La tecnología es la principal herramienta que tenemos para luchar contra la corrupción, que es inherente al ser humano y a la naturaleza humana. La tecnología nos está ayudando. Ese es el punto. La tecnología nos está ayudando para ser menos corruptos. No porque te sensibilices y no seas corrupto, no, sino que no lo vas a hacer porque te cae en la mano, o te corta la mano, o te, ya sabes. La tecnología. A ver, ese es el punto, Luis Rondán. Alien, ¿cuánto tiempo llevas sin mutearte? Bueno, ya volvió, ¿no? Sigo muteado. No, ni me digas. No. A ver, Acu está en México. El pueblo mexicano no es tonto. Cuando Fox fue presidente, al año se dieron cuenta que era lo mismo de antes, igual que con Calderón e igual que con Peña. Si AMLO fuera malo, la gente ya lo hubiera notado, pero todavía no, pues eso tiene que terminar. No es tan rápido. No es tan rápido. No es tan rápido. No es tan rápido. A ver. Papá de Nalena. Pero ya se mejoró, ¿no? Sigo yo... No. A ver, negro, saludos. A ver, ya sacó una lista de 42 candidatos de la oposición para el 2024. El paisano José Ángel Gurria le va a entrar. A ver, no entiendo. Con la compra de votos, ¿cómo no? ¿Quién va a querer que se largue? Claro. No es tanto de compra de votos. No creo que sea en México tanto de compra de votos, porque México es un país con mucha gente. No creo que sea que puedan comprar todos. Tu micro, bueno, ya se mejoró, ¿no? No se escucha nada, pero ya ahorita sí, ¿no? ¿O no? ¿O sigo sin escucharse? No, ya ahora sí. Ya se oye, muy bien, gracias. A ver, Luis Roldán dice, yo solo estoy preocupado si cuando termine de gobernar AMLO, mi mamá tiene que regresar todo lo... No, pues, no, pues, nada que ver. No, no solamente no va a tener que regresar, sino que probablemente siga teniendo su pensión. Eso no va a cambiar, ¿no? Si las cosas se hacen bien, si no hay corrupción... ¿Han visto ustedes los centros de mayores que he filmado en unas diferentes calles de Madrid? Donde cómo está la gente, la tercera edad, en España. Y España no queda en otro planeta. España queda acá en ese planeta. Y España hace unos años era un país pobrísimo. En guerra civil, la guerra civil los dejó pero pésimamente mal. Y bueno, no me vas a decir, ay, es que España queda al lado de Europa. Bueno, pues, ¿y a dónde queda México? ¿Al lado del Congo o queda al lado de Corea del Norte? Ya pues, México debería ser un país rico ahorita. México no debería ser un país en vías del desarrollo. México debería ser un país rico hace por lo menos unos 40, 50, 60 años. Claro. Tuvo sus problemas con la revolución, sus rollos, todo lo que tú quieras, perfecto, España también. Pero ahorita México debería estar, yo creo, mejor que España. Sin lugar a dudas. ¿Y usted sabe por qué México no está igual que España? Por la corrupción, pues. Nada más. Y este señor prometió el cambio. Y usted probablemente le creyó. Yo no. Yo creo que es lo mismo. Yo creo que es más de lo mismo. Yo no creo que este señor haya hecho ningún cambio de nada. Ni una 4-3, ninguna nada. Yo creo que es exactamente lo mismo. Y el tiempo... según yo, me está dando la razón. Yo nunca he escuchado un argumento bueno de defensa de AMLO. Siempre es porque los otros eran peores. Es exactamente igual, lo mismo que con Fujimori. Exactamente igual con Fujimori. A ver. Liar Espinosa Luna. No sorprende, todos los políticos son unas jueces. Esa es exactamente la postura que yo tengo. Fanatizarse con los políticos lo único que hace es que los políticos abusen de ti. Peor. Nada más. A ver. Mejor tarde que nunca, sí. Ivana Di Constanzo, gracias. Ya se oye, muy bien. A ver, Budit Star dice, no existe un gobierno perfecto, pero AMLO es el mejor. Que suba Rob Gona a informar. Ah, muy bien. Rob Gona hace mucho tiempo que ya no, desde que se fue a vivir a Miami ya no participa tanto en este canal. Ivana Di Constanzo, así son los AMLovers. Seguramente ahora Tatiana es mala. ¿Quién es Tatiana? Ah, la señora... ya. Abya Yala. Estoy feliz que ganó López Aliaga. Ya era hora que gane un líder. Sí, mira, ¿qué tal líder? A ver, ahora ya puso a Monreal y a Loroña como sus candidatos para que no se le vayan a ir otro. Parece que la persona que más ha estado afectada de sus partidarios o de las personas cercanas al presidente AMLO es el señor Ebrard, ¿no? En el libro, digamos. Es como que el tipo más cercano al, que ya te dije, al robo. Qué coincidencia que quieren que sea el mismo presidente, ¿no? Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? Para pasar de la posta, pues. Pero sobre todo, para seguir robando. Así es. Relax. AMLO solo destruye lo que otros construyeron. Bueno, el aeropuerto está clarísimo, ¿no? Eso ya está clarísimo. Eso ya está clarísimo. Jesús Goetze. Roberto, ¿cuándo regresa a Latinoamérica? ¿Es en este año o no? El próximo. Este año no. No, si ahorita ya no queda nada. El próximo año. Aquastyle, datos. Segundo mejor presidente del mundo. Morning Consult. ¿Qué Morning Consult? Yo tengo otros datos. Ah, perdóname. Yo tengo otros datos. Y mis datos son de tener un canal de YouTube donde antes decías algo de AMLO y era pero... y ahora ya no está... O sea, ha cambiado la cosa. Segunda moneda más apreciada del mundo, Bloomberg. Menos subida de precios en gasolina. Opte, muy bien, perfecto. Abya Yala. Ese libro me hace acordar al libro Plata como cancha, pero en versión México, claro. Claro, el estilo. Ese sí, pues, claro. Mira tú qué curioso, no me había acordado de esa vaina, es verdad, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero la gran diferencia es que todos los peruanos le creímos a ese libro. Esa es la gran diferencia. Claro, nadie salió a defenderlo. ¿Quién iba a defenderlo al sinvergüenza este del César Acuña? ¿Quién lo va a defender? ¿No? Tiene votantes, pero nadie lo defiende. ¿Quién lo defiende? ¿Tú has escuchado gente defendiéndolo? En el Perú hay gente fanática, pero en política no somos tan fanáticos. En el Perú el fanatismo va por el lado de la gastronomía, del fútbol, de otras cosas, pero en política yo creo que no, o al menos yo sé que las comparaciones son odiosas y me deben estar odiando todos los mexicanos que miran este video, ¿no? Pero Perú, para ser un país bastante menos desarrollado que México, yo no entiendo por qué en México la gente es tan fanática de la política. No entiendo por qué. Sean fanáticos de otras cosas, de su patria, de sus símbolos patrios, de su comida, de su historia, de sus lugares turísticos, ¿no? De ustedes mismos. Eso pues está bien, pero ser fanáticos en política, eso dice muy mal de un país. No dice bien de la gente, de los fanáticos, ¿no? No del país, perdón, no debía haber dicho el país. He querido hacerlos quedar mal. Pero en realidad quedan mal ustedes solos. El país no tiene nada que ver con eso. México es conocido a nivel mundial por ser muy patriotas, pero ya en el lado político creo que ahí los fanáticos, aclarando, se exageran, Y hacen vergüenza, ¿no? Hacen roche, porque ser fanático de un político en Latinoamérica es casi como ser fanático de un político en África, ¿no? Es ridículo, ¿no? Es ridículo. Es bastante ridículo defender a un político en Latinoamérica. Da lo mismo si es de derecha, de izquierda, da lo mismo. Yo, por ejemplo, a mí me gustaba muchísimo el presidente peruano Alejandro Toledo, porque lo encontré, porque era un economista, un tipo que realmente vino de abajo, pero no obtuvo el poder estando abajo, sino estando arriba, ¿no? Este señor nació en un caserío, o sea, es el pueblito del pueblito del pueblito y más al fondo, ahí nació él, no un pueblo, un caserío. Y cuando fue presidente, él había ya estudiado en Estados Unidos su carrera completa de economista y ya era profesor de unos cursos en Harvard. Entonces ahí sí, pues, o sea, tú ahí sí le das el voto, pues. No a un profesor rural como Pedro Castillo, que sigue teniendo el mismo nivel donde nació, no subió. Entonces, ¿tú cómo vas a darle la mayor magistratura del país, el mayor poder a una persona que no ha salido adelante? Eso es una locura, es una brutalidad de la gente. Tú le das a alguien que viniendo de abajo ya está arriba. Entonces no le das a alguien el poder al que está abajo. ¿Para qué? Para que utilice el poder para subir. No sean pendejos, pues. No sean pendejos. Manjas. O sea, but. A ver, Jesús Getze. Ah, también en Perú viven de los impuestos de los partidos. Bueno, es que tiene que ser así para que haya más control, pues. Si simplemente es libre, que, olvídate. Ahora da por lo mismo, porque igual lo de brechizo lo que le dio la gana en el Perú. Luis Tudare, mira tú, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar ahí presente. ¿Te pareces igualito a un amigo? Creí que era él, pero no es el mismo amigo. Muchas gracias, bienvenido, gracias por estar ahí. A ver, Angelito Martínez dice, si la señora que escribió el libro fuera ahora la secretaria de Energía, le estuviera aplaudiendo al presidente. Ah, pues, pero ya no lo es, pues claro. Y cuando no están en el poder, ahí sí sacan algo. La cosa es, da lo mismo la intención. El tema es si es verdad o no es verdad. Y se dicen los buenos cuando nada más es por pura conveniencia propia. Todo el mundo actúa por conveniencia propia, o tú eres un extraterrestre que actúas por conveniencia de otros. ¿Cómo es eso? Todo el mundo actúa por conveniencia propia. ¿No sabías? Claro. Así es. Dijo Peña Nieto que la corrupción es algo cultural y no pasó nada. Es por conveniencia propia. Todo el que te diga que no hace las cosas por conveniencia propia te está mintiendo. Greco ZZ. Mira nomás, los chayoteras, muy indignados en suposiciones que no se han comprobado. Pero da lo mismo que comprar. Es igual, tú eres fanático, no lo vas a creer. Sin en cambio, hay miles de expedientes de la derecha corrupta que devastan México por décadas y ahí no dicen nada. Bueno, el hecho de eso no significa que el señor no ha dicho nada para defenderlo a AMLO. Simplemente ha atacado a quienes están atacando a AMLO, nada más. nadie va a poder defender a AMLO, nadie lo defiende a AMLO. En realidad, nadie defiende a AMLO. Por eso yo digo, AMLO está recibiendo de su propia medicina. Él salió elegido como presidente por meter odio y va a salir con odio. Le van a meter la gente a él, van a ver, acuérdense, con el dedito acusador, acuérdense, bueno, ya está pasando, ya está pasando. A ver, Mariano López dice, AMLO y Antauro juntos, ¿se imaginan? No tiene nada que ver, AMLO. A ver, Karina dice, qué pena, me ganó la siesta, ya di mi like, aquí, mira, muy... Te quedaste dormitando. Jesús Getseis, hola Karina, amigos del PAC, muy bien. A ver, bueno señores, ya pasó una hora, vamos a poner el link para que quiera pasar y conversar y que nos explique un poco más. ¿Quieres participar en vivo? Muy bien, entonces el que quiera pasar, el que tenga algo que decir, que quiera aportar, defender, atacar al libro, ¿no? Pues que entre, ¿no? Y si es alguien que ha leído el libro, pues con... Sería aún mejor. A ver. A ver. Aquastyle dice, el mayor error de la autora fue hablar 7 años después. A ver, porque no lo hizo en el momento. Por esa razón también es muy endeble su historia. Bueno, eso es un buen punto, ¿ah? Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Habría que preguntarle a ella, ¿no? Porque espero... Yo he visto un par de entrevistas a ella ahora en la tarde, pero no, bueno, no le han preguntado eso. Pero sí dijeron que era después de un tiempo que ella... O sea, 7 años después... De haber terminado con la pareja, ¿no? Bueno, a ver, habría que escuchar, pero es un muy buen punto. Habría que escuchar qué es lo que la señora dice, ¿no? Porque habría que preguntarle a ella. A ver, el fanatismo en cualquier ámbito es negativo, no te deja ver más allá, por supuesto. Pero el fanatismo también da placer. Y la gente que es fanática está en busca del placer. Bueno, ese es el problema del fanatismo. A ver, AMLO no es cualquier político, fue gobernador de México varios años. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Muy bien, entonces acaba de entrar César. Adelante, César, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Caballero, muy bien, bienvenido. Cuéntenos, ¿de qué parte de México es usted? De Ciudad de México. De Ciudad de México, perfecto. Dime, ¿cuál es tu opinión del libro El Rey del Cash? Mira, no lo he leído, entonces no puedo juzgar ni tampoco hacer un análisis completo de él, pero lo que he escuchado, bueno, hubo una entrevista que probablemente ya la viste por ahí, que fue de esta señora Carmen Aristegui. Ah, no, no la he visto esa. ¿No la has visto? Bueno, no. Carmen Aristegui... en el sexenio de Peña Nieto descubrió lo de la Casa Blanca, ¿no? Este gran escándalo que pues fue el, digamos, la mancha más grande que tuvo ese sexenio de Enrique Peña Nieto, y ella fue la que hizo toda la investigación. Es una, ella es una periodista que sí se dedica al periodismo de investigación. Tiene un programa de radio, ya regresando, y como que ella siempre estaba a favor de AMLO, y cuando regresó, y cuando salió Peña Nieto, aparte la tuvieron castigada, pues Peña Nieto, gracias a ese descubrimiento que ella hizo, la castigó, y solamente transmitía por internet, tenía toda su plataforma la tuvo que hacer digital, porque nadie le dio chamba, la corrieron del trabajo donde estaba. Y ella trabajó en CNN, ¿no? Ajá, CNN, siguió trabajando en CNN en español, y pero del programa de radio que tenía en México la corrieron. O sea, en México ya no tenía plataforma para llegar como a la gran masa, ¿no? Que es la radio, la radio. Porque en televisión, estaba en radio y en televisión, porque el programa de radio se transmitía por televisión también, entonces la audiencia era mucha, pero pues Peña Nieto, se vio muy obvio que Peña Nieto fue quien intervino ahí por haber hecho esa revelación, ¿no? De lo de la Casa Blanca, entre muchas otras cosas. Entonces, ella entrevistó a la autora de este libro, Y pues obviamente se basó en cómo ella hizo su investigación de lo de la Casa Blanca y empezó a preguntarle como fundamentos, ¿no? Pruebas. Y la señora no tiene nada. Ese es el problema, ¿no? Que no tiene ningún fundamento y solamente se está basando en lo que ella vivió durante su relación. le funcionó y destrozó, claro, un gobierno. Claro, por supuesto. Y eso es muy bueno. Yo eso es lo que veo, Roberto, que esa es la parte buena, que el gobierno, este gobierno tenga críticas, porque cualquiera se puede dormir en sus laureles, como decimos en México, y no tener consecuencias y decir, pues si nadie me cuestiona y nadie me está supervisando, nadie me está señalando, nadie me va a decir nada, yo voy a tener entonces la libertad de poder hacer lo que se me antoje. Entonces yo la salida de ese libro la veo muy buena por ese lado, ¿no? Y porque nos está invitando también a ser más críticos, a leer, a investigar. Eso es lo bueno que yo veo del libro, independientemente de si las acusaciones son reales o no. Ahora, vayámonos ahorita, alguien te preguntó que si en Perú es igual que en México, que la financiación de los partidos políticos viene de dinero público, y explicabas las ventajas. Sí, por supuesto, ¿no? Porque en Estados Unidos recordemos que pues allá la corrupción sí paga impuestos, ¿no? Hay que ponerlo con ese nombre, porque allá se tienen que pagar los favores, ¿no? Por eso esta asociación del rifle y de la no sé qué, nunca le van a quitar el hecho de poder vender armas a diestra y siniestra, porque es la asociación que más aporta dinero a las campañas de quien va a ganar la presidencia en Estados Unidos. Entonces, está bien, pero justamente siendo un poco críticos de eso, yo quiero mostrarte que justamente te digo, lo bueno de esto es que nos invita a investigar, nos invita a ser más críticos. En esa liga que te envié está el diario oficial de la Federación, que es digamos, donde se promulgan las leyes, donde se publica ya la promulgación de una ley, todo lo que es así muy, pues todo lo que rige a México se publica ahí. Entonces, si le vas bajando tantito, ahí se ve lo que el INE recibe de dinero para distribuir a los partidos políticos. Ahí está arriba. Son 6,000 millones de pesos. Tú que ya conoces la moneda mexicana, tú sabes que eso es un dineral, ¿no? Son, estamos hablando sí, en números redondos, 6,000 millones de pesos, que son como 300 millones de dólares. Y lo curioso, Roberto, es que si ves la distribución, justo en esta tabla que está en pantalla, hay cosas tan tontas y tan estúpidas como franquicia postal, hay 110 millones de pesos. ¿Quién usa postal? ¿Quién usa correo postal hoy en día? Nadie. No. Y otra cosa, franquicia telegráfica, ¿no? También el telégrafo hace cuántos años ya no pasa. O sea, entonces, pero aguas. Porque si tú utilizas ese dinero que ya está etiquetado, así se le llama, ya trae una etiqueta para qué lo puedes gastar, si tú te lo gastas, esos 110 millones de pesos que debiste haberlos gastado en correo postal, lo gastas en otra cosa, el INE te multa, que es el Instituto Nacional Electoral, que es quien hace, quien regula los partidos políticos en el país. El INE te multa y te quita dinero del presupuesto que ya te asignó. Bueno, más bien no te da, te lo descuenta de tu próxima asignación de recursos. Entonces, o sea, está tan arcaico esto que llega a niveles ridículos. Entonces, yo siento que lo que esta señora explicó hace 7 años, porque eso estamos hablando de 2022, que estoy confiando en que a lo mejor ya hubo alguna reforma Porque estos datos que estamos viendo, que tú nos, me haces favor de presentarlos, Roberto, gracias, son datos del 2022. Yo quiero pensar que hace 7 años que esta señora nos describe toda esta situación, estaba peor de arcaico, ¿no? La distribución del dinero seguramente estaba, había otros rubros todavía peores, ¿no? No sé, ferrocarril a lo mejor, viajes en ferrocarril. O cosas, no sé, o sea, de verdad, son cosas ridículas. ¿Y qué es lo que se tiene, qué es lo que hacen los partidos políticos? Empiezan, de su mismo presupuesto, empiezan a digamos que a usarlo de forma incorrecta con esta cosa de usar cash, ¿no? Que es de lo que habla el libro. De tener que hacer transacciones para sacar dinero, porque la partida más grande es actividades ordinarias, ¿no? Que ahí, por ejemplo, son 5,000 millones, o sea, ahí está todo el dinero, 5,000 millones. Esas actividades ordinarias, quiero imaginarme que son mantener oficinas, porque este año, hay que hacer la aclaración, en 2022 no hubo elecciones. O sea, hubo elecciones en algunos estados así, pero no fueron las elecciones grandes como las que hubo el año pasado. El año pasado debió haber, esta tabla debió haber sido más grande y, por supuesto, la bolsa de dinero debe haber sido inmensa, muchísimo dinero. Pero entonces a lo que voy es, la distribución del dinero está mal hecha desde el origen, desde el etiquetado que le pone el INE. Entonces tienen que sacar dinero de un lado para hacer actividades, que fue lo que hicieron con AMLO cuando estuvo en campaña. Sacan dinero de la partida más grande donde hay mucho dinero que a lo mejor no logran gastárselo, seguramente no logran gastárselo completamente, porque hacen ahorros o reducciones y demás, para enfocarse en otras cosas y empiezan a hacer estas transacciones de dinero en efectivo. Por supuesto que debe de haber financiamiento como de particulares que siempre andan de ofrecidos porque quieren sacar raja política y raja económica, ¿no? Por supuesto que debe de haber, pero eso ya le toca al INE investigarlo y ha descubierto cosas el INE de que ha habido financiamiento de particulares y financiamiento ilícito, chalala, y todo eso ya lo ha castigado el mismo INE, es a quien le toca. Pero yo siento que una parte, a lo mejor una parte de todo esto que nos narra la autora del libro, tiene justamente que ver con estas asignaciones. Que te digo, es súper complejo porque el INE es muy estricto y si ya lo etiquetó de esa manera... Ahora, ¿el INE quién lo maneja? El INE, ahí te va la otra. El INE se supo, como nació el INE hace 1000 años, bueno, no hace mucho, fue creo que en los 90s, nació como un consejo ciudadano. De hecho, se llama, digamos, el director del INE se llama consejero presidente porque está integrado de consejeros que salen de la sociedad civil y son ellas y ellos quienes llevan las riendas del INE y quienes lo administran y quienes supervisan que las elecciones sean completamente transparentes y legales, ¿no? Entonces, el problema es que el INE está teniendo muchas fricciones con el presidente, porque el presidente quiere hacer una reforma política. Justo para evitar esto, ¿para qué quiero franqueo postal y franqueo telegráfico, por Dios, ¿no? Digo, seguramente quiere tocar otras fibras muy sensibles, que eso es por lo que el consejero presidente del INE... Yo creo que, por ejemplo, disculpe que interrumpa, yo creo que el hecho que hay ahí, el tema telegráfico y postal, es por la burocracia que hay en el Estado, ¿no? Que no cambia, no avanza, no progresa y todo está paralizado porque les conviene que así sea, ¿no? O sea, los políticos no ganan porque el país avance, los políticos ganan porque el país estanque. Los otros son los que ganamos porque el país avance, pero a ellos no les interesa eso, pues. Claro, sí, definitivamente el hecho de que esté ahí eso, pues indica que no ha habido una reforma reciente en esto, ¿no? En el sentido electoral. Entonces, el presidente ha venido diciendo justamente que quiere meter como más candados una modernización, pues, ¿no? Hay que estar muy atentos también porque a lo mejor quiere tocar cosas que no debería, pero ya nos queda claro, creo que a estas alturas, que al menos él, su persona, o sea, AMLO como tal, ya no puede reelegirse porque ya no quiere, aparte. Yo creo que a estas alturas eso nos queda muy claro a todos. Bueno, que siempre sí, lo ha dicho él, eso creo que ha sido parte de su, ¿no? Él siempre ha estado en ese tema, ¿no? Sí, sí. Aparte, creo que tiene mucho que ver el hecho que eso no es una persona joven, ¿no? Entonces, no, claro. Una cosa, pues, eso tiene mucho que ver. Parte de su compromiso es un compromiso realista, ¿no? Él no puede hacer otros 6 años más. No, por supuesto, sí. O sea, más bien es algo... obligado, no es tanto que no. Él sea tan generoso como para decir yo ya no quiero. Claro, no es algo generoso que él está haciendo por el pueblo mexicano, no, es una realidad. Exacto, por supuesto. Ver, entonces, acaba de entrar Yair, vamos a el viernes. Yair, adelante, bienvenido. Yair, ¿nos escuchas? Yair. Ya se fue. No, ahí anda. Ahí está. ¿Nos escuchas? No nos escuchas. Entró y salió y supuse que era algo que... un error técnico, pero parece que es otra cosa. Yair, ¿nos escuchas? No. Bueno, no importa. Sigamos nomás, porque no, parece que no puede hablar, o yo sí le escuché, pero bueno, no querrá, no sé. A ver, continuemos. Ok, sí, entonces te decía, el asunto ahí es que el INE sí, a lo mejor debería de salir de ellos mismos, yo siento, debería de salir de ellos mismos como la iniciativa de decir, ok, sí necesitamos hacer como un cambio, sin dejar que el presidente quiera influir o quiera hacer cosas a modo, ¿no? Yo creo que lo que hace falta también es mucha humildad, en cierta manera, de reconocer, ok, necesitamos un cambio, aquí está nuestra propuesta. No. Siento. Ahora, eso tendría que ser una... Uy, se fue. Se fue y entró Yair. Yair. Hola, hola. ¿Me escuchas? Ahora sí nos escuchas, muy bien, ¿qué pasó? Se cambiaron. Caballero, bienvenido. ¿De dónde se comunica? Hola, hola. Te escucho. No escucho. Yo sí te escucho. Hola, no escucho. Yo sí te escucho. ¿Me escuchas? Bueno. Sí, te escuchamos, adelante. Yair, ¿me escuchas o no me escuchas? Bueno. Sí te escucho. Él parece que... Quizás tengas ¿cómo se llama esto? El micrófono cancelado o apagado y no está escuchando. Bueno, pero está ahí. Al menos yo creo que era una persona que está haciendo bromas. Ahí está. A ver, César, continúa. Te jaliste mucho cuando estabas hablando. Sí, como que se puso mi pantalla en negro. Yo creo que me está... Me están espiando. Me están hackeando. Y Guacamaya. Bueno, entonces te decía, también el instituto debería de tener como la iniciativa, yo creo, de decir, ok, sí, hay algunas áreas de oportunidad en nuestra legislación y aquí está nuestra propuesta, ¿no? Queriendo ser un poco constructivos y además pudiendo sacar ventaja de ello, ¿no? Pero no lo han hecho. Entonces, por eso los roces que hay ahí. Volviendo al tema del libro y volviendo al tema de la política latinoamericana en general, tú, independientemente de que no hayas leído el libro, independientemente de que seas partidario o no partidario, ¿tú crees que un presidente latinoamericano hay más posibilidades de que sea corrupto o que no sea corrupto? En términos generales. de que lo sea, por supuesto. No. Sí, siempre va a haber una tendencia a ser corrupto porque justamente donde hay dinero va a haber tentación, ¿no? Va a haber posibilidades. Donde hay dinero ajeno, ¿no? Donde hay dinero ajeno. Claro, claro. Porque donde el dinero es de uno, o lo cuidas o no tienes dinero. Sí, exacto. ¿No? Sí, nadie tiene dinero de uno gratis. El dinero de uno te ha costado tu trabajo. Entonces, cuando el dinero te ha costado tu trabajo, tú lo cuidas. Y ese es el problema de los políticos. Como no es dinero de ellos, no lo cuidan. Y hacen, pues, todo lo posible para gastarlo y no les interesa a la gente, no les interesa al pueblo. Solamente les interesa seguir en el poder para que no caigan presos. Claro, y lo tiene muy claro el pueblo latinoamericano en general, no nada más México, lo tiene muy claro que si alguien llega a una posición de poder en el ejercicio público, por supuesto que va a sacar partido de ello y por supuesto que va a robar. Entonces, eso lo tenemos muy claro. Lo que sucede en el caso particular de México y con este libro es que lo exponen. Están exponiendo la manera de operar, ¿no? Este efectivo, de cómo le dan la vuelta a un documento, ¿no? A una partida presupuestaria que ya existe, cómo le dan la vuelta a través de manejarlo en efectivo para que no sea rastreable. No. Y eso puede suceder. Ese dinero no es del narcotráfico, entonces. No, seguramente no, porque quien más recibió dinero de narcotráfico, por ejemplo, que sí está probado, fue Fox en su campaña de los amigos de Fox. Ahí había mucha gente que sabíamos que había empresarios, pero la mayoría no sabíamos quiénes eran. Todos han recibido dinero del narco en realidad. O sea, AMLO seguramente también lo recibió, pero la diferencia es que lo están exponiendo. Este libro lo está exponiendo, está exponiendo la forma de operar y entonces ya con eso nos están dando datos y eso es lo que les está incomodando, independientemente de que si están robando o no, les está incomodando el hecho de que se exponga la manera en la que se opera. No. A ver, antes de que hable Marito, yo creo que el tema más importante en este libro es el hecho de que ha sido escrito por alguien de adentro de Morena, no de alguien de la oposición. ¿O es que ha habido antes algún otro documento, algún otro reportaje periodístico o algún otro libro que haya sido de alguien también de adentro de Morena? ¿Ha habido? No. Eso justamente es el mérito, ¿no? De esta señora, que ella estuvo, bueno, su marido y ella también involucrada en el partido. Entonces, obviamente, una investigación que yo recuerde no la hay. Han estado buscándole, por eso lo de Guacamaya, porque como no habían podido encontrar nada, porque pues ya van 4 años y no hay nada concreto que le puedan encontrar al gobierno actual. Entonces este documento, este libro es el primer documento que tenemos con datos, ¿no? y con una forma de operación pues que deja al descubierto cosas que no debería. Muy bien, interesante. Muy bien, entonces ahora le vamos a dar la bienvenida a Marito. Adelante, caballero, bienvenido. Cuéntenos, ¿cuál es su apreciación independientemente del libro, porque no creo que lo has leído, salió hace 5 horas el libro, cuál es tu apreciación de lo que está pasando en México por el motivo de este libro? Yo pienso que es solo... golpeteo político por parte de la oposición para dañar al presidente o al gobierno de la República. Pero el presidente no ha sido el más perfecto, e inclusive en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Economía, que son las más importantes, ya ha corrido o se han ido tres encargados de esa secretaría, de cada una. en 4 años le han renunciado porque no están de acuerdo o porque no acatan sus órdenes. Gente muy importante se ha ido de su gobierno y así hay otros trabajadores del gobierno cercanos que se han ido, como la famosa Lili Telles también. Antes era de él, ahora ya es en oposición y le tira por todos lados. Entonces, independientemente de que el libro sea verdad o no, dudo yo que al final de cuentas pase a mayores. En México todavía hay 6, 7 presidentes vivos y todos tienen o sea, les ha rumorado que han estado en corrupción. Todos. No le pasa nada. Y no hay ninguno preso. En México hay impunidad política. Ningún potentado, ningún rico, ningún funcionario cae preso. En México compran la justicia. En México la ley no se aplica. ¿Y por qué crees, Marito, que pasa eso en México? ¿Por qué crees que no los políticos no caen presos? Porque el sistema judicial mexicano ya se ha modificado, es débil, los compran con dinero y si no aceptas te matan, te desaparecen, se estrella el avión y así. Entonces el gobierno de México está muy muy mal, especialmente todos los políticos, y no es de ahora del AMLO. Eso ha sido toda la vida. Siempre, claro. Escúchame, siempre. Entonces, ¿tú crees que a esta señora pueden matarla por haber hecho este libro? No lo va a hacer porque el presidente, supuestamente, amor y paz. Sería muy obvio si la desaparecen. Simplemente. Bueno, pero Morena no solamente AMLO, en Morena pueden haber otros que son más violentos y más agresivos. Pero va a manchar el gobierno y eso, él no quiere eso, porque él quiere que otro representante de su movimiento sea presidente en el 24. Entonces él va a tratar de este asunto, él va a tratar de pasarlo rápido, darle vuelta a la página, crear noticias con una cortina de humo para que eso se olvide y seguir adelante. Porque sí se ha hablado de mucha corrupción, de Marcelo, de todos los jefes de gobierno de Ciudad de México. Se ha hablado que hay corrupción. Inclusive por eso se cayó el tren de la línea 12, por corrupción, porque no usaron los materiales correctos, y el encargado era Ebrard, de la jefatura de la Ciudad de México en ese entonces, y no ha pasado nada. Pero tú no crees, escúchame, no, claro, porque está en el mismo gobierno, pero tú no crees que este tipo de cosas puede afectar a el votante, o sea, en la decisión de votar. Ya no van a confiar tanto en Morena y probablemente y ahora ya no voten por Morena. No va a afectar. No va a afectar porque en México ya los mexicanos tenemos en mente que son rateros, que todos roban. Entonces ya no nos sorprende, ya no nos espanta, ya como que decimos, pues ya que así son todos. No va a pasar nada, la gente va... Se ha normalizado la corrupción en México. Se ha normalizado la corrupción en México, igual que también se ha normalizado la violencia. Se ha normalizado también, ya es normal ver gente muerta, es normal que roben, es normal que te pidan mordida a los policías, es normal que el ejército también te robe. En México las cosas no están al 100% bien. Y el INE, que estábamos hablando del INE, el INE es un órgano plural, supuestamente autónomo, para manejar las elecciones, porque antes de que crearan el INE, las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación, que es la mano derecha del presidente, y siempre por 70 años ganó el PRI. Había competencia, pero nunca ganaba la competencia, siempre ganaba el PRI. Y entonces por eso crearon el INE, el IFE primero y luego el INE, para supuestamente democratizar, para independizar ese órgano, pero resulta que esos funcionarios que ahorita administran el INE son todos del PAN, y el presidente no tiene ningún representante ahí, por eso no los quiere, porque están amañados, porque no representan a la sociedad mexicana, los ponen los partidos políticos, y él no puso a nadie, por eso él no los quiere, y por eso no funciona el INE, en palabras de él. ¿Me entiendes? Mira, vamos a poner un video que no tiene nada que ver con este tema, pero tiene que ver con lo que ha escrito Peter Llanos acá, o sea, no tiene que ver directamente con el tema, pero sí con lo que es la corrupción en el mundo, porque esto es un caso ya mundial. Mira, este señor que está viendo usted acá es el expresidente del Perú, que el día que va la policía a su casa con una orden de captura para que vaya a una carceleta y se le empiece un juicio por malversación de fondos, por robo, era presidente del Perú. Esto, él dice, ay, ahorita un ratito, ahorita vengo. Sube al segundo piso, agarra una pistola y se tira un balazo y se suicida. Y esto era cuando ya, ya no era presidente, ese video es, ya no era presidente él, ¿no? Ya había dejado el cargo y empezaba por la prensa a preguntarle, no, por el caso, esto fue por el caso de Odebrecht. Pero este señor ha sido presidente 2 veces y la vez pasada fue peor todavía corrupto. Entonces hay una frase muy típica que dice, demuéstranos pues imbéciles, mira. Pero desde la era de Rómulo León, ya antes sus usos y ahora lo mismo. Pero mira, a mí me sale la publicidad. Yo no sé por qué me sale tanta publicidad protestante a mí. Es asombroso. Una conferencia en Brasil y 34 fuera de Brasil. De manera que no me digan a mí que estoy en la caja 2, porque eso es muy posterior, ni tengo nada que ver. ¿Qué le responde usted finalmente a las personas que tienen? Muchos creen usted, pero muchos no creen. Usted, no creen. Yo soy consciente que muchos no creen porque los canales me siguen diciendo que Alan García tiene que ser corrupto, tiene que ser corrupto. Usted ha tenido la buena suerte de tener personas que se inmolaron por usted, que en este caso es similar. Conozco pocos que se inmolen por alguien, para comenzar. ¿Ah? Dígame un nombre. Conozco pocos que se inmolen. No, por favor, por favor. Yo dejé mi amistad con Mantilla en los últimos 10 años de vida porque nunca entendí que hubiera podido tener cercanía o tomar un poco de dinero de Montesinos. Nunca lo entendí. ¿Es presidente? Estoy en el Perú, señor, desde que salí del gobierno. Si le dan impedimento de salir del país. Más de 7 años. Estoy en el Perú. He afrontado 49 citaciones fiscales con la de hoy. 49. Ninguno de ustedes ha ido a una. 49 citaciones y a todas he ido o del Congreso o de Poder Judicial. Yo no tengo... No, soy un hombre libre que ha estado aquí 7 años a disposición del que quiera decir... Así que va, vendría. Siempre estaré... ¿Una orden de restricción? No, yo sé que andarán preparando y pensando, pero siempre he estado a disposición. Alguien que ha estado 49 veces a las citaciones, no sé qué argumento tendría. Bueno, el presidente Alan García, hemos escuchado sus palabras. Robert, no te escuchas. Activa tu mic. ¡Qué cólera del micro! Me olvido. ¡Qué horror! Gracias. ¿No crees que es un defecto, de la computadora? Qué raro, pero es una computadora nueva que me compró recién. Pues sí, pero no debería ser. Es china, right? Es chinita. Pero tú crees que las computadoras chinas van a venir con defecto. Yo no creo. Yo no... Tú porque eres gringo, pues te crees que los gringos es mejor que el resto. Yo no tengo ningún problema con los productos chinos, eso era antes, hace 40 años. China es un país... Revísala y si no, pues regresa antes de que se te vence tu garantía de Qué raro, ¿no? Que mira, van 2 veces, que se escucha mal o sea, es como que se escucha doble, no debería escucharse doble. Trae ecos como cuando hay así te ha pasado con varios invitados. Mira, el presidente mexicano es bien hábil para, independientemente si hay o no hay o si hubo corrupción, él es bien hábil para bater esos temas y para zafarse. O sea que la oposición, y menos sin pruebas, no van a lograr mucho. Donde pueden haber pruebas si realmente hay corrupción en el gobierno del presidente es en la Guacamaya, si realmente llegan a profundidad dentro de esta información que se robaron. Ahí claro, es donde digamos, pueden encontrar para que lo metan preso, dices tú, para que haya un juicio y haya una... No, claro. Y si va preso, va a ser el primer presidente en la historia de México que va a ir preso por corrupción, porque antes de su gobierno no era delito robar. Él fue el que mandó la reforma constitucional para que fuera delito el robo o corrupción, fuera delito mayor y se aplicara la ley. Antes de eso tienen impunidad. En México por eso siempre repiten los mismos políticos en un cargo, en otro cargo y en otro cargo, porque de esa forma tienen impunidad. Y si salen de gobernadores, se van de senadores y no les pueden hacer nada. No. Por eso buscan siempre estar trabajando para estar limpios. Tú me dices que este señor, o sea, en este sexenio es que ha cambiado esa ley. Sí, la cambió en el 2018, fue su primera reforma. Y qué triste sería que esa misma reforma que él ha hecho lo condene después a él, ¿no? Eso me parece un poco contradictorio. Serviría de ejemplo para el resto, para los que vienen. Pero porque él mismo, antes, o sea, si él hace esta norma, que a partir de ahora se va a poder, digamos, encarcelar o cárcel por corrupción, como él mismo está robando. O sea, puede ser que sea un show también, ¿no? Dudo yo que él esté robando. A lo mejor están robando a alguien más, pero a lo mejor él no, porque él pero no sabe según que el libro, según el libro, es él, digamos, el cabecilla de todo, el más déspota y el peor de todos, ¿ah? Y el segundo es el señor Ebrard. Pero el libro habla cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y cuando era Ebrard. Pero eso, si hubo esos delitos, ya expiraron, porque esta ley aplica desde 2018 en adelante. Pero yo no creo, Marito, que este señor vaya cambiado, pues. O sea, no, claro que no. Si es de una manera como alcalde de una ciudad, ¿no? El día que sea presidente del país va a ser peor, pues, porque ya no, ¿me entiendes? Ya es, o sea, es para peor. Pues la ley ya está promulgada y si la ley se tiene que aplicar, tiene que ir preso si es culpable o si le encuentran culpable de que está robando. No. Así es. O a lo mejor puede ser esto algo inédito, pero al final sería algo bueno para la democracia y para el país, porque realmente la gente empezaría a confiar en el sistema mexicano judicial y empezaría a confiar en que realmente sí se va a hacer las cosas bien como él supuestamente promete que se tienen que hacer y no se hace. Esto que dice Manuel, que dice que el fuero en México, ¿eso es lo que ha cambiado o no? Porque mira, dice, en México el fuero político es sinónimo de impunidad entre los corruptos que nos gobiernan. O sea, sigue habiendo fuero como una especie de defensa. Sigue habiendo fuero, el presidente ya no lo tiene, pero los demás funcionarios sí lo tienen porque cuando legislaron no lo quisieron quitar, porque les perjudicaba, porque después lo podían usar en venganza política. No se lo quisieron quitar el fuero. No. Él quitó solo para él, para los futuros presidentes y comienza desde él. En gobernadores y en todos los demás bola de huevones, ahí todavía siguen con fuero porque no quisieron legislar, porque no les conviene. El fuero, los sueldos jugosísimos que tienen y todos los privilegios, esos no los han querido cambiar. Y han tenido la opción de hacerlo, pero no lo quieren cambiar. Ahí sí se ponen de acuerdo todos los partidos políticos para aprobar las leyes que ellos quieren. Claro, mira, tú dices, el fuero presidencial todavía aplica a este presidente, por ahí que lo ha hecho él para el siguiente presidente, ¿o no? Bueno, no sé, eso ya no lo sabemos. Supuestamente entró en vigencia en el 2018, supuestamente. Este es el comentario más, digamos, más profundo de la noche, ¿no? Ese es el más rebuscado, el más, digamos, hecho con mayor conocimiento de causa, ¿no? Es un testimonio sin fundamentos, un libro escrito por la ultraderecha. Ese es el top, el análisis así estudiadísimo, ¿no? Yo pues, no veo que hay un tema de oposición acá, ¿eh? No solamente la oposición ataca, los peores ataques son cuando los hace tu propia gente. Así que no es oposición esto. A ver, Marito, ¿vas a decir algo? Yo pienso que independientemente si el libro narra algo verdadero o algo falso, yo creo que al final de cuentas es bueno para abrirnos los ojos y ponernos a pensar, y para los que están al 100% con el presidente, poner en duda realmente si está haciendo las cosas bien o no, porque a veces nos conformamos nomás con lo que él dice. Yo personalmente, yo cuando yo comento algo de aquí, yo saco los datos del gobierno de México. Si el gobierno de México está mintiendo, si los tiene trucados o si son pura mentira, pues entonces también estoy engañado porque yo de ahí los tomo. Yo no soy investigador, ni soy periodista, ni soy maestro de política. Entonces yo nomás hablo lo que a lo que está a mi alcance, que es lo claro. A donde uno puede llegar, porque tampoco no somos el FBI para abundar en esos temas. Bueno, pero ahora el internet nos da mejores herramientas que antes, ¿no? Antes teníamos simplemente la televisión y la radio y se acabó. Ajá. Ahora internet tienes todo en un medio de comunicación y puedes profundizar mucho más, ¿no? Pero documentos oficiales o documentos que el gobierno no quiere que sepan, no los ponen público, los mantienen a reserva por 100 años. Entonces nunca te vas a dar cuenta. Entonces ese es el detalle, porque el gobierno publica, hay un órgano de transparencia y publica lo que él quiere publicar, pero lo que él no quiere publicar nunca nos vamos a dar cuenta, por seguridad nacional o por otras cosas que ellos ahí. Mira tú, mira, qué pedo, qué interesante, dice Elena Chávez, o sea, quien escribió el libro El Rey del Cash, escribió el libro sobre la corrupción de Calderón y otros políticos de oposición. Y los pro 4T aplaudieron en su momento, pero como ahora le tocó a AMLO, quieren desacreditar a la escritora. Ah, mira tú, qué curioso, ¿no? Pero siempre es así, pues, siempre es así. Es, por ejemplo, ¿no veían ustedes que cada vez que una mujer en política tiene un cargo o hace algo bueno, las feministas aplauden? Y ahora que salió la primera vez elegida una presidenta, una primera ministra en Italia, se han quedado calladas porque no es de su ideología. No les importaba que no sea, que sea mujer, les importaba simplemente que no sea de su ideología. Pues es así, el ser humano es así de triste, el ser humano es así de mentiroso, ¿no? Sí, que las mujeres, pero mentira, no es las mujeres. En el fondo están escondiendo algo que quieren que llegue alguien a la mujer, pero sí es de su ideología. Si no, no, si no, ni la mencionan. Ibas a decir algo, Marito. Mira, a lo mejor es verdad, a lo mejor también indagó en Calderón y en los otros presidentes, pero mira, Calderón se le acusaba bastante de corrupción con la Iberdrola y todo eso, y nunca ha ido preso. Calderón ahora es trabajador de Iberdrola, es asesor. Peña Nieto vive feliz allí en Chamberín, allí en Madrid, por ahí lo tienes de vecino, con su novia, disfrutando. Carlos Salinas vive en Irlanda. Entonces, independientemente si esta señora investigó o hizo un libro a cada presidente, como quiera, no pasó nada y no ha pasado nada. So, yo no tengo esperanzas de que llegue a pasar algo con este libro. No, yo creo que ese libro tiene que ver con el poder ciudadano, ¿no? O sea, ese es lo único lugar. El poder político, pues, no lo vas a cambiar por un libro, ni por dos, ni por una investigación. Es más, ni por una sentencia, porque ellos quieren el poder, o sea, es igual. Esto tiene que ver más que nada con la gente, ¿no? Que la gente pueda tomar decisiones con mayores argumentos, con más documentos para poder decir, mira, este habrá sido muy bueno con los viejitos, muy bueno con el aeropuerto, muy bueno con el Tren Maya, o muy bueno con la economía, con las inversiones, con todo lo que han medido, pero puta, también hizo esto, ¿no? Esto, esto, otro. O sea, entonces, el momento de tomar la decisión, verá pues cuál es su mejor elección, ¿no? Pues yo, como están las cosas en México, yo siento que Morena va a repetir en la presidencia, porque la oposición actual no propone nada, no es buena, está más mala que nunca, están ahí, están peleándose entre ellos. Motivo suficiente. Da exactamente lo mismo si este señor haga un buen o mal trabajo. Si la oposición es mala, olvídate, la gente vota por emociones, la gente no vota con razón. Por eso la Morena va a perder. Adelante, Robert. No, adelante. La Morena va a perder hasta el día que la gente se canse o realmente vea que no pasó nada. Así de fácil. Se maneja con el PAN o con el otro partido, el de Monterrey. Ese de Monterrey también es muy popular ahí con los jóvenes. Este señor AMLO es muy inteligente. Es muy inteligente en el sentido de utilizar a la gente. Tiene años de práctica, ¿no? Entonces, y debe tener un montón de favores que pagar también, porque se ha vivido como 11 años, no se sabe de qué ha vivido, entonces tiene muchos favores que pagar, ¿no? Inclusive se rumora que hasta favores con el narco tiene que pagar, por eso no les hace nada. Los tiene libres. No hay necesidad de rumorearlo, Marito. Se nota que es evidente. No. Así es. Se nota que es evidente. Mire ese comentario, dice, de Roberto Ruiz Castillo. Todos los presidentes usaron dinero en efectivo. Y este no es la excepción, y está peor. No dejan rastro. Vivió 12 años. ¿De dónde tuvo plata para vivir 12 años? ¿Qué es lo que él dice cuando le preguntan de qué usted ha vivido esos 12 años? El presidente ha publicado una docena de libros, sus memorias, cómo debería de ser la izquierda mexicana, su ideología, y supuestamente son muy bien vendidos. Aparte, su esposa también es escritora. Y pues el presidente siempre ha vivido una vida sencilla, algo así como tú la vives, sencilla, sin lujos, sin ostentosidad, así simple. El presidente no con 200 pesos en la cartera. Pues según él, pero en lo que él ha dicho, él siempre ha sido una persona así. No es de ahora, siempre ha sido así su estilo de vida. Entonces dice que él no necesita de mucho para poder vivir. Cuando él viajó por la República Mexicana, pues no se necesita de mucho para viajar y mal comer y dar tu sermón en cada pueblito y conversar a la gente. Él no viajaba en el avión presidencial, él no viajaba con seguridad, él no viajaba como viajan los otros presidentes con un convoy de 20 carros. Entonces, o sea, una especie de Pepe Mujica. Algo así. Simplemente que AMLO... tiene unas ideas muy estatistas, unas ideas muy mexicanas, y eso es lo que no favorece. Inclusive Estados Unidos está haciendo lo más que puede para tratar de cambiar su mentalidad. Por Estados Unidos cada mes, cada vez que puede, manda a altos funcionarios de comercio a México para negociar con el presidente, para hablar con el presidente de economía, de esto, de aquello, y lo están tratando de convencer que no le mueva al tema de la economía, porque en ese aspecto las cosas van bien, porque el presidente está un poquito radical y quiere, con decirte que ya va a salir una nueva aerolínea del gobierno, que se va a llamar Bienestar. El presidente quería que se llamara Mexicana, pero el nombre de Mexicana está en litigio, está en pleitos y no pueden. Entonces se va a llamar Bienestar se va a llamar la aerolínea que va a llamar Bienestar. Escúchame. Y en vuelos nacionales nomás. Yo creo, no sé, pero mira, desde ahorita te voy a decir que no va a funcionar. El presidente ya ha creado varias empresas estatales, creó la del gas, creó la de la gasolina, creó el Banco del Bienestar, y nomás para la inauguración, y ya después de ahí ya no se habló nada, y ya no se vendió nada, y los carros por ahí quedaron arrumbados, ya no se ven nada, nomás puro gastadera de dinero sin ningún sentido. Entonces no creo que vaya a funcionar, porque si no funcionan ni las privadas, imagínate una estatal. Claro, no, las privadas sí funcionan. Pues en México han ido en bancarrota varias, incluyendo por el tema de, ¿cómo se llama la última que quebró? Interjet, ¿no? Interjet, pero creo, yo algo leí que lo de Interjet fue mala administración, ¿no? Pues pero casi todas han sido así, Robert, casi todas han sido así. Por mala administración. Mira, la aerolínea de AMLO se llamará Aerobienestar, claro, algo con aero. Aerobienestar, y genera rechazo, mira tú. Pues es que no va a funcionar, porque ya hay aerolíneas que pueden darse sus servicios, no hay necesidad de que gastes su dinero y su tiempo en eso, la verdad. Mira, a ver, vamos a ver. Dale. A ver, no, lee y ahorita concluimos. A ver, el presidente de México, AMLO, quiere desarrollar una aerolínea con el fin de operar vuelos con ayuda del Estado. Sí, pues eso no funciona nunca. O sea, la ayuda del Estado no funciona. Su nombre ha trascendido teniendo en cuenta los anteriores programas llevados a cabo por el mandato como Gas Bienestar y Banco Bienestar, que no funcionó, por lo que la nueva compañía aérea se denominará Aerobienestar. Según AMLO, esta aerolínea tendrá el objetivo de rescatar la aviación en México. ¿Pero acaso está mala la aviación en México? ¿Qué está hablando el señor? Tras la quiebra de distintas empresas dedicadas al transporte aéreo, como Mexicana Aviación y Grupo Aeroméxico. Grupo Aeroméxico no quebrado. ¿Cómo que ha quebrado el Grupo Aeroméxico? Grupo Aeroméxico, ¿acaso Aeroméxico ha quebrado? También anda tambaleándose, también se anda tambaleando. Oh, bueno. Interjet sí cerró. También andan ahí bailando. Eso tiene que ver un poquito con malos manejos, ¿no? Porque México es un país grande, entonces necesita aerolínea, ¿no? México no es un país mediano, chico, que las carreteras pueden suplir o qué sé yo. México es un país... Y aparte México tiene mucho contacto con Estados Unidos, más grande la ruta, entonces tiene que ser avión, ¿no? La iniciativa no ha convencido del todo a los usuarios de las redes sociales, que la han criticado por los costos que podía generar al considerar que el gobierno mexicano no podría financiar una aerolínea porque no cuenta con los recursos suficientes. Asimismo, ha publicado duras críticas sobre la gestión de AMLO, recordando el costo aproximado del avión presidencial, que fue de 7,000 millones de pesos, o accidentes con el desplome del helicóptero de la Secretaría de Marina de Semar, y el de la línea 12 del metro. Claro, si ese señor, el señor AMLO, quisiera realmente, estuviera preocupado realmente por el transporte en México, liberaría el mercado aeronáutico mexicano. Esa es la verdad. No es poner una aerolínea la solución a un país, no es la solución, es abrir el mercado, que es lo que pasa aquí en Europa. Aquí en Europa el mercado está abierto y las aerolíneas te cobran 20 euros, 25 euros, 40 euros por vuelos de 2, 3 horas y tienen 10, 15, 20 años funcionando. Ese tipo de aerolíneas. En México es barato, pero cobran muchos impuestos. El gobierno recauda mucho dinero de ahí. Eso es malo porque debe buscar otras fuentes. Me consta. Todo el mundo se queja de eso. Yo he estado dentro de México, yo me he quedado impresionado del impuesto que me cobraban por cada boleto. Era una cosa como, ¿qué? Era como que el 60%, 70% de impuestos de lo que se quedaba la línea aérea, digamos. Así dijeron unos españoles que el boleto costaba 250 pesos y luego les cobraron 750 pesos de impuestos. Se asustaron. Horrible, sí, horrible. Eso ha sido cuando yo he volado una vez de ¿cómo se llama esto? De Puebla a Guadalajara. Y el boleto me salió barato, será barato, yo estaba feliz, pero cuando miré el detalle dije, mierda, puta, todo es por impuestos, la línea aérea no se lleva nada. Entonces ahí está. Por eso quebran. Claro, porque claro, operan, hay gente, pero no, claro, no es a la larga. No se pueden salir del margen de ganancia, aparte tan volátil que es el precio de la gasolina y la turbocina y eso, pues imagínate, claro. Se sale de control. A ver. Vamos a leer mira, hay una persona que entró acá y hay que poner bloqueo. Hay un Sex Find Pro, mira, Free Beat Girls Chat, mira tú. A ver, acá había un paisano tuyo que además se me pasó el mensaje por poner ahí está. Dice, Víctor Acosta, seguro que se debe haber ido el Víctor, pero bueno, dice, tu presidente Castillo sí es corrupto y lo van a desbancar. ¿Qué opinas de eso? Chochera, ¿cómo se nota que eres nuevo en este canal? No. Yo probablemente sea el presidente de Latinoamérica que más critico. Yo estoy totalmente convencido de que espero que pronto se largue a su casa, pero no a su casa, sino que lo metan preso. Pedro Castillo es un corrupto y corruptor y ha jodido a toda la familia, porque corrupto ha sido siempre. Él cuando era sindicalista y cuando paralizó la educación peruana por un año, la familia estaba al margen y ahora ha metido a la familia. De hecho, su hija está en la carceleta y la están investigando y parece que en lugar de defenderse ella, cada vez la están cagando, se está cagando peor. La hija, la esposa, también tiene problemas. El único que se salva es el hijo y la otra hijita chiquita porque son menores de edad. Pero el resto tiene 2 sobrinos fugados. Hay 2 sobrinos de él directos, hijos de unos hermanos de él, que están fugados por la autoridad. Fugados por la policía. Así que, señor David Acosta, ya entendió, ya tiene la respuesta. Tienes 2 años, 4 años hablando, eres el opositor número 1 de Castilla y todavía no te conocen. No, un año nomás y recién entrado. No, pero todo el tiempo has criticado a los presidentes de Perú. Pero, Mapito lindo, ¿cómo no voy a criticarlos si son unos sinvergüenzas? No, yo lo que voy es como la gente te exigen que hables de Perú si toda la vida has hablado de Perú y de los gobernantes. Es que son gente que no me escucha, gente que escucha, entran ahorita, escuchan un mensaje y al toque escriben, sin conocerme. Pues compadre, así pasa. Robert, ¿quién organiza las elecciones en Perú? ¿Hay un órgano independiente o el Estado? Hay un jurado, se llama el Jurado Nacional de Elecciones, que en teoría... ¿Confían en él? En teoría, no, sí, es que lo que pasa es que en la época de Fujimori sí estaba copado, pero ya no, pues ahora ya no, ahora ya está más independiente, no está copado, ¿no? Yo sí, no creo que llegue a ese nivel. Yo sí estoy seguro que la gente en mi país votó por Pedro Castillo con una diferencia de 40,000 votos nada más, ¿no? Él le ganó a Keiko Fujimori 40,000 votos. Estamos hablando de un país de 35 millones de habitantes, es nada, pero claro... Yo nunca dije que él había hecho trampa. De hecho, no había trampa. Simplemente que la gente no podía votar porque con 40,000 puntos de diferencia cualquiera podía haber ganado. Cualquiera podía haber ganado. En realidad cualquiera podía haber ganado. Si en Perú no fuera obligatorio ir a votar, Pedro Castillo no hubiera ganado. No, probablemente. No hubiera ganado. Claro. Si en México fuera obligatorio ir a votar, las elecciones fueran más peleadas, porque casi la población está dividida mitad y mitad. En México hay 86 millones de votantes y más o menos la mitad es oposición y más o menos la otra mitad es del otro partido. Entonces ahí sí se agarrarían del chongo bonito y haría falta una segunda vuelta. Porque en México se gana con muy poquito y por eso la demás gente no está de acuerdo. Como el presidente ganó con 36 millones, AMLO, pero faltaron ahí que fueron a votar 50 millones. No. Y esos 50 millones son los que no están de acuerdo en algo con este gobierno. No. Es bastante. Entonces, cuando el presidente dice que él ganó con mayoría, pues es una verdad media, sí y no. Ganó con mayoría de los que fueron a votar, pero no con mayoría de los que pueden votar. Y eso se me hace como que algo que tienen que corregir, porque no es justo. Sí. Pero en realidad yo no creo que esa cosa, no, está bien que la corrija, ¿no? Pero yo creo que la honestidad de una persona va más allá de esto, ¿no? O sea, de que sea elegido, ¿no? O sea, va más allá, ¿no? Y yo creo que la gente en Latinoamérica que busca poder político no son tan honrados ni honestos, ¿no? No hay. O sea, es como que igual, yo en realidad estoy bastante decepcionado de la política en general, ¿no? O sea, es como que tú no ves nada positivo, ¿no? No hay. Fíjate que yo estoy gratamente sorprendido de tus videos de Portugal y de tus videos de España, a pesar de que las compañías corruptas vienen de España a México. En general se ve España mucho mejor y Portugal que América Latina, mucho mejor. Rápido te das cuenta en la infraestructura. Lo que pasa, Marito, la corrupción en el caso de Telefónica, que es la más fuerte de todas, que ha sido casi en toda Latinoamérica, y la corrupción en el caso específico de España, de México, con el tema de Iberdrola. Telefónica e Iberdrola son empresas privadas españolas, ¿no? Que ellos se corrompen porque los gobiernos latinoamericanos los corrompen a ellos. Aceptaron o cayeron. Claro. Si hubiera sido esta empresa privada, Iberdrola, o esta empresa privada, ¿cómo se llama esto? Telefónica, entrar a competir libremente en un mercado que les permite, no hubieran sido corruptos. No estoy culpando solamente al gobierno de latinoamericanos, ¿no? Porque ellos saben que están haciendo corrupción, obviamente. Las empresas no son tontas. ¿Por qué esa Iberdrola y esa Telefónica? ¿Por qué no viene aquí a Estados Unidos? Porque sabe que aquí no la arma. Claro. Por eso aquí no viene. ¿De quién es la corrupción? ¿De quién? La culpa es de la gente, de los políticos. Claro. Eso no por un lado. Pero por otro lado, ¿quién es más responsable de esta corrupción? ¿Una empresa extranjera, privada, o el gobierno de tu país que tú votaste por ellos? ¿A quién se debe a su pueblo? ¿A quién se debe a su... ¿Me entiende? Los funcionarios públicos son los culpables. Claro. Los que tienen que ir presos. Claro. Esa es la verdad del asunto. Entonces, la gente en el Perú y en México, como tienen odio con España por la cosa histórica y por las tonteras, ¿no? Entonces, no solucionan el problema. No aceptan y no corrigen el problema, porque la corrección es ya no votar por esos políticos corruptos, porque las empresas Iberdrola va a funcionar igual. El corruptor es el político latinoamericano, no la empresa privada europea. Esa es la verdad. Entonces, la gente dice sí, porque Iberdrola, porque Telefónica, y no dicen nada de los políticos corruptos que son los que corrompieron. Entonces siguen eso y eso no se cambia, no se mejora. Ya no viene Telefónica, quiebra Telefónica, todo, pero el corrupto sigue. ¿Me entiendes? Robert, ¿qué opinas que aquí en Texas las elecciones locales, estatales, las organiza la Secretaría de Estado, el mismo vicepresidente, el vicegobernador? Mira tú, Gerardo Arroyo me acaba de donar $5, y esto lo agradezco enormemente, o $5, no lo sé, y es primera donación que yo recibo de alguien que defiende a AMLO. Mira tú, qué curioso. Vamos a leer su mensaje. AMLO les ganó desde el 2006, solo que la derechariza, porque es derecha, ¿qué cosa es la derecha? Como la taquiza, esa es una manera mexicana. A los de derecha, una forma de ofender a los de la derecha. Pero muy mexicana, porque yo he escuchado la taquiza, ¿no? Y es muy mexicana. ¿Es castellano, supongo, o es náhuatl? No sé. Chilango, chilango. O chilango, claro. Chilango. Que la derechariza les duele aceptarlo. AMLO es el mejor presidente desde Lázaro Cárdenas. Mira tú. Mira tú. Pues bueno, depende a quién le preguntes, depende a quién le preguntes, si a uno de izquierda o de derecha. Claro. Y eso de que AMLO ganó en el 2006, pues no hay pruebas. Y nadie ha indagado, y AMLO nunca demandó y nunca interpuso con la Suprema Corte para revocar las elecciones. Entonces, a lo mejor más es puro argüende también, porque no nos consta de que ganó. Claro, pero eso está es parte del imaginario nacional de que... Porque AMLO lo dijo, AMLO lo ha dicho, AMLO lo ha dicho. AMLO también cometió el error que se proclamó presidente alternativo, y ayer hizo todo un show en 6 años de ese gobierno. Sí, él también no ha actuado correctamente, entonces no se tiene que quejar, porque él también ha sido un ejemplo a seguir. Bueno, le agradezco enormemente a Gerardo por su donación, muchas gracias, y te has convertido, tienes el honor de ser el primer defensor de AMLO que me da una donación. Muchísimas, muchísimas gracias. Con esos $5, o con esos $5, voy a comprar unos tacos en una taqueriza. En honor a ti. Van a tener sabor a chile. Muchas gracias. Fíjate, Robert, que yo en tus videos, para hacer un paréntesis, en tus videos he notado más organización, mejor gusto, a las calles bien acomodaditas en Portugal. En España también, pero no igual. En España hay mucha pintarrajeada, muchas paredes pintadas. Pero también hay más plata. ¿En España? En comparación con Portugal, sí, en infraestructura pues sí, se ve más dinero. Es más chico también. Pero perfectamente casi ya están en país de primer mundo. Por 2, 3 detallitos que les falta ahí corregir, ya están en buena posición esos países. Sí. A lo que tú has mostrado, sí. Tú sabes que no sé quién me ha comentado hace poco, o lo he leído, no me acuerdo, de que en España el costo de pintar, o sea, pintar con grafitis y toda esta cosa, ahí se acabó Beltrán, el pintar con grafitis y todo este asunto, los trenes les cuesta al año lo mismo que aplicarían 2 trenes nuevos cada año. Es mejor que los metan presos. Imagínate, o sea, lo que gasta la compañía de trenes en el vandalismo de las pinturas, con ese dinero, cada año podían comprar 2 vagones o 2 trenes completos. Imagínate, podían ampliar la ruta más, imagínate qué locura. Ahora, yo no he visto en ningún lugar, ¿no? Me encantaría preguntar eso, parece que no es un tema que les gusta mucho a los españoles, si no hay alguna campaña o alguna información o algún movimiento social que vaya en contra de esto, porque les está afectando o quizás no le pongan importancia. No, a mí me parece terrible que una infraestructura tan bonita, tan buena, tan de primer mundo, tan futurista para mí, alguien llegue y lo pinte y lo arruine, ¿no? O sea, no lo arruine porque sigue funcionando, pero lo pinte, ¿no? Es como poco cariño, poco amor a tu tierra, ¿no? ¿No te has dado cuenta que yo lo veo así? En México pasa algo igual con las tías que supuestamente se manifiestan para el Día de la Mujer, y te acuerdas que vandalizan todo el centro histórico y que rayan y que gritan. Cuando fuiste ahí al Zócalo a cubrir a las tías ahí. Pero eso fue por el feminismo, por un día en particular. Pero en México también vandalizan de esa forma, y en México el gobierno no les quiere hacer nada porque piensa que si hacen algo lo van a acusar de represor. En España a lo mejor también va por ahí la cosa, por eso no los dejan que hagan lo que quieran para que no los acusen de represores o de que actúan con violencia. Los dejan que hagan lo que quieran. Claro, quieren ser políticamente correctos. A ver, Gabo Beltrán, adelante, pero hay algo, se te está acoplando el sonido, hay un aire o algo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo están? Caballero, buenas noches. Muy bien, muy bien. Pues nada, aquí tratando de ajustar pues, mi opinión al respecto. Veo que el tema de hoy es el peje, ¿verdad? Sobre el libro que le has contado. El Rey del Cash. El Rey del Cash. Ay, mi cabecita de algodón. Como siempre le he dicho, las cosas buenas hazlas bien. Las malas, hazlas mejor. No sé, tu vida, Roberto, lleva más de 30 años en la palestra política, en el escenario político, y con los enemigos que ha forjado a través de su carrera política, jamás le han comprobado algo. Entonces, no sé si eso es algo de admirar o de denostar, porque ha tenido enemigos muy poderosos. Tú sabes muy bien que la clase política en México está respaldada por poderes tácticos sumamente importantes. Son familias que llevan muchísimo tiempo viviendo pues de ciertas ventajas de ser amigos de los que sueltan el dinero en el erario público, ¿no? Ahora, por otro aspecto, pues es lo que hay. A mí me encantaría que la oposición pudiera alzar el nivel para que, pues yo le voy a México, para que pues, en su momento cuando alguien que tenga otra visión política pueda aportar su expertise, su sapiencia de otra forma, que me lo demuestre, ¿no? Pero pues realmente el nivel político de la oposición es paupérrimo. Son gente sumamente banal, sumamente hueca, no tienen sustento, muchos de ellos no han tenido cargos públicos porque finalmente pues la población se ha cansado de tanto saqueo, y te lo digo en este contexto, los últimos 2 sexenios en donde gobernó la oposición a la que López Obrador ha estado tanto en contra, gozaron de vacas gordas. Hubo un trienio en donde... Gabo, disculpa que te interrumpa, pero ¿podrías solucionar el problema del audio? Se escucha como aire. Ah, ok. Lo que pasa es que estoy aquí en la gasolinera. Pero básicamente, bueno, nada más voy a terminar muy pronto lo que te comentaba. Estos 2 sexenios obtuvieron un superávit por venta de petróleo de un 300% más, y en su momento ellos juraron que con ese dinero que iba a haber de excedente en las arcas públicas, iban a construir más infraestructura, y pues no hicieron nada, se lo robaron. Entonces es por eso que esa fue la gota que derramó el vaso, y hábilmente este güey, el peje, capitalizó eso, el encono de enojo que existe en la población, y pues... Y lo que me gusta de él, que a partir del primer día de su mandato se puso a hacer obras mal hechas, bien hechas, ahí van a quedar, ¿no? El tiempo lo dirá. Entonces, no hay que ser tan absolutistas en denostar y menospreciar las obras que él ha hecho, porque pues el tiempo lo dirá. ¿Cuál es tu postura con este libro? ¿Y cuál es tu postura, Gabo, con respecto a este libro? Realmente no lo he leído, pero nuevamente... Lo que se sabe. No hay que pecar de ingenuos, en el sentido de que no hay ningún político en la tierra que se jacte de ser honesto. Tienes que hacer pactos y tienes que negociar con todo tipo de poderes fácticos que existen en un país. México es muy complejo en todos los sentidos, y yo no pondría las manos al fuego por este güey, ¿no? Por el peje. Hay muchas cosas que no me gustan de él, pero pues finalmente, nuevamente lo repito, imagínate, nuestro nivel es tan pobre que este ha sido más o menos el mejor de todos los presidentes que hemos tenido. Y eso que su la forma de comunicar sus logros es sumamente deplorable, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Yo me quedo con las acciones. De hecho, inclusive aquí en Canadá he visto varios reportajes que se le han hecho y mucha de la gente que comulga de cierta forma, porque aquí es muy progresista el nivel político que existe en Canadá, admiran y se han quedado con la boca abierta de ciertos logros, ¿no? que ha hecho el gobierno en cuestión de infraestructura y de situación macroeconómica, ¿no? Porque pues, ¿tú votarías, si Mablo se presentara, ponte tú, votarías por él de nuevo? No, una reelección no, sería un disparate. Yo creo que hay personas más preparadas como él, está un Marcelo Ebrard, o inclusive la doctora Sheinbaum, cualquiera de ellos dos harían un excelente papel. ¿Pero no crees que cometerían los mismos errores que antes o abusarían del poder? No, para nada. Para nada, porque finalmente, y los hechos ahí están. Esa es la gran diferencia entre, por ejemplo, los países que tú enumeras en Latinoamérica, ¿no? Que se decantan por el canto de las sirenas de la izquierda. En este caso, la doctora Sheinbaum ha hecho un excelente papel. Por ejemplo, a las zonas más marginadas de la Ciudad de México se les ha construido 3 sistemas de transporte masivo, el trolebús elevado, que ni siquiera existe aquí en Canadá, por ejemplo, 2 líneas de cablebús. Y pues eso hay que premiar con el voto de confianza nuevamente con gente así. Si se está robando dinero o no se está robando dinero, pues nada es gratis. Y como digo, las cosas buenas hazlas bien y las malas hazlas mejor. Queriendo decir que si te vas a llevar dinero de ahí, no hay que pecar diciendo que lo ganaste, carajo. Ese es mi punto de vista. Muy particular, ¿eh? Sí, yo quiero contar, yo quiero... Parece al mismo punto de mis amigos fujimoristas. Decían, robó pero hace obra. Entonces, es que realmente, y te hago esta pregunta, ¿tú crees que hay algún político en el mundo? Inclusive, por ejemplo, yo vivo aquí en Canadá y te comento brevemente un caso muy particular que me dio pauta a decir que también aquí hay corrupción. Hubo una ejecución en el aeropuerto de Canadá hace medio año, una ejecución a plena luz del día en el aeropuerto internacional de Vancouver, y no detuvieron al sicario, no lo detuvieron. Ahí la dejo nada más. O sea, ese tipo de ejecuciones pasan en México. Y eso me hace, hago la deducción de que pues también hay policía comprada, hay jueces comprados aquí, ¿no? Entonces, es que es muy complejo ser tan absolutista, ¿no? Hay matices grises que, pues ni modo, o tienes que lidiar con eso pues, de forma inteligente. Ya lo decía Maquiavelo, ¿no? En sus libros del arte de hacer política. Entonces, imagínate si ponen a una Madre Teresa de Calcuta como dirigente, pues se la comen. Yo quiero contestar ese mensaje, Robert. ¿Mm? Yo quiero contestar ese mensaje. A ver, adelante, Marito, adelante. Bueno, ¿por qué apoyamos o apoyo a AMLO? Yo voté por él, le di mi voto de confianza y deseo que después de que él termine, México sea un mejor país. Y yo vivo en Estados Unidos, no de ahora que está AMLO en el gobierno, yo vivo en Estados Unidos desde 1998, 20 años antes de que AMLO ganara, y por 20 años estuvo el PRI y el PAN, que nunca me han convencido al 100%. Yo siempre me incliné más hacia un partido de izquierda que apoya a las minorías. Independientemente de quién esté ahorita, yo siempre tenía esa aspiración de irme por un partido de izquierda. Aquí en Estados Unidos yo apoyo al Partido Azul, aunque también gobiernan como AMLO, ¿verdad? De la chingada, porque gobiernan económicamente mejor los republicanos, pero yo me inclino más por la izquierda moderada. A ver, mira, este comentario, por ejemplo, de David, ¿no? Ni desafueros, ni frena, guacamayas... O Guacamaya todavía no sabe, compadre, no te adelantes, ¿eh? No te adelantes. Chayoteros, libros de alcoba. No sé por qué dicen libros de alcoba, eso por machismo, supongo, ¿no? Porque una mujer lo ha escrito, porque la historia no tiene nada que ver con una alcoba ni con una relación amorosa, pero bueno, va por México, ni unidos han podido con AMLO, porque como dice, mi honestidad es mi escudo. Eso no es una defensa, ¿no? Decir yo soy honesto no es una defensa. Esa es una forma de cómo está comprando las emociones de la gente. Pero decir, no, yo no he hecho eso porque yo soy honesto. ¿Qué defensa es esa? ¿Y qué va a pasar? Tú para poder demostrar que no has hecho algo, tienes que demostrar que no has hecho algo. A mí me acusan de haberme robado en una tienda un producto. Y yo voy a decir, no, yo me sirvo, yo soy honesto. No, yo tengo que demostrar, no, señores. Ese robo se ocurrió el lunes a las 4 de la tarde. Yo el lunes a las 4 de la tarde presento un documento. Yo estaba en el aeropuerto. Esa es la prueba. No decir, yo soy honesto. Decir, yo soy honesto no es una prueba. No es una prueba de una para responder a una acusación. A ver, Marito, adelante. Mira, el presidente, desafortunadamente, por mal asesorarse o por no escuchar a sus asesores y a sus cercanos, se ha ido quemando, como decimos en México, sin haber necesidad. Desde que empezó con lo del avión, que lo vendía, que lo rifó, que lo donó, y al final de cuentas que no se podía y que no se vendió, y todavía lo tienen ahí guardado los del gobierno, los del ejército. Desde ahí se desacreditó porque empezó a decir cosas sin sentido, y cosas que no eran necesarias. Total, si no lo quería usar, pues no lo use, ahí guárdalo para que lo use el que viene. El avión es para el que viene, ¿no? Pues usted no quiere, no lo use. Y desde ahí empezó a contradecirse y con mentira tras mentira, ¿verdad? Estos son dos, tres puntos que a mí no me han gustado, pero en general espero que al final de su sexenio concluya bien, porque le conviene a México y nos conviene a todos. Sin lugar a dudas, pues por supuesto, claro que sí. Aparte tampoco es una persona como Pedro Castillo, que lo único que quiere hacer es robar y no hace ninguna obra de nada. Pedro Castillo no ha hecho nada. Nomás ha estado defendiendo de los que lo quieren meter de las acusaciones, nada más, no hace absolutamente nada. No hay ninguna obra, ningún discurso, ninguna promesa siquiera, no hay nada. Pero a pesar de eso, Perú sigue bien, estable económicamente. Porque no está haciendo nada, precisamente por lo mismo, porque no está haciendo nada. Sigue como antes, pues ahí está. Y la empresa privada es el motor del Perú, toda la vida ha sido así, históricamente. Y he llegado a conclusiones de que no se necesita nadie ahí en el poder para que el país se maneje solito. Se necesita libertad. Eso es lo que se necesita en el Perú. El Perú va a quedar como un ejemplo de que sin intervención estatal se pueden hacer las cosas igual. Ojalá que de eso sirva. Porque como imbécil que tenemos en el Perú, la economía está bastante estable, estamos cada vez exportando más y digamos las cosas, sí, ya está funcionando. Si este señor Pedro Castillo, escúchame, si este señor Pedro Castillo no hubiera hecho nada, ni robar, hubiera pasado como un excelente presidente. Porque claro, ya está todo hecho, tiene que seguir, él tranquilamente podía estar, claro, si hubiera pasado pues una pandemia, una cosa así, pues no le ha pasado eso, pero simplemente tenía que hacer lo mismo que hizo Yantumala, que todo continúe en automático, ya está, se acabó, y no pasa nada, no le pasa nada, pero este señor, por la ambición, por robar, por querer, ahí se va a joder y va a terminar preso, ¿eh? Pedro Castillo va a terminar preso, eso es un hecho. No era la persona correcta. Pienso que hubiera sido mejor que hubiera ganado Keiko. Pero claro, experiencia en eso. Sin lugar a dudas. Pero no solamente porque tenía experiencia, sino porque ya hemos pasado en el Perú por algo similar, que un presidente ratero, corrupto y sinvergüenza, en su segundo gobierno la hizo mejor, que es el caso de Alan García. Entonces, no hubiera entrado como este señor Pedro Castillo a robar, a delinquir de frente. Se hubiera moderado, por supuesto que hubiera robado, nadie lo va a negar, por supuesto que hubiera robado, y hubiera hecho lo que le da la gana también, pero hubiera sido algo más moderado, no como este señor que ha entrado como si fuera, ¿sabe qué parece? Esos programas que te dan 5 minutos para entrar a un supermercado y agarrar todo lo que quieres en un carrito, así es Pedro Castillo, así ha sido. Él entraba al gobierno, así al gobierno, primero, ya 28 de julio, 12 de la noche, ¡ah! Así a robar, así entraba el gobierno. Un desastre, pues horroroso. El PRI en su momento tenía un dicho en donde ellos se falaban de que decían, este es el año de Hidalgo y chinga a su madre el que deje algo. Imagínate, era como un cántico político en donde legitimizaban el robo de todas formas, de todas las formas posibles que pudieran haber. Así es. A ver, señores, vamos a poner un rato más. Parece que nadie quiere. Antes le entraba mucha gente, antes había saturado de gente, ahora ya nadie quiere entrar. Es el horario, Robert, es muy temprano. Sí. Bueno, el horario y el hecho que no hay pandemia ahora, pues entonces ya la gente tiene que salir a trabajar. Pues la gente anda ocupada, anda en sus cosas. Bueno, vamos a poner ahí el mensaje. Vamos a ver qué dice Ivana Di Constanzo, dice: Canadá no tiene cablebús, trolebús elevado, tiene mejor transporte que México. A ver, yo creo que comparar Canadá con México lamentablemente no es, ¿no? Porque México no debería ser 10 veces mejor que Canadá. Claro, pero aparte no hay cómo comparar. Lamentablemente las diferencias son enormes, pero sí. Si es por cuestión de tiempo, de infraestructura, tiempo, o sea, por el tema histórico, por el tema del desarrollo que hubo milenariamente en esa tierra, por el clima, por los recursos, México tendría que ser más rico que Canadá, pero no lo es. Fíjate. Perú con España, igual. Perú debería ser más rico que España, porque es más grande, tiene más recursos y más historia, pero Perú es más pobre que España 10 veces o 20. Pero México sí superó a España. Claro, México y Argentina sí, en su momento. Sí. A lo mejor en un futuro, Robert, cuando las cosas mejoren y realmente haya mejores encargados en el gobierno. Pero ya tendría que España tener un problema grave para retroceder, que yo no creo que lo tenga. Yo no creo que España tenga una revolución, ni tenga una guerra, ni hay un problema grave, ¿no? Ya, o sea, la ventaja que nos han llevado ya está hecha ya. Acá en América Latina el paso siguiente sería unirnos como la Unión Europea para realmente forzarlos a que se hagan los cambios, forzarlos a ponerlos ya, tienes que entrarle aquí para que las cosas fluyan, si no te vas a quedar atrás. A ver, acaba de entrar Liber, bienvenido, adelante. Hola, buenas noches. Caballero, buenas noches. Cuénteme, ¿cuál es su sensación? No del libro, porque probablemente no lo he leído aún, recién lo han editado, lo han sacado. Tiene 48 horas que salió. Claro, 48 horas, ok. ¿Pero lo has leído? Por internet hay unas filtraciones que salieron muchísimo desde antes. Oh, vaya. A ver, escúchame, ¿cuál es tu opinión entonces del libro? Pues es cierto, pero es impreciso, porque el libro está basado y narrado del 2006 y 2012, y Andrés Manuel López Obrador no era presidente en ese entonces, era la competencia. En el 2006, porque yo lo viví, cuando gana Felipe Calderón, él se elige como presidente legítimo. Entonces, en ese entonces, todos los diputados del PRD le daban dinero en efectivo, pero era dinero de su sueldo. Incluso la gente le daba dinero en efectivo, eran donaciones, y en ese entonces López Obrador iba de la mano del partido Convergencia, lo que es ahora Movimiento Ciudadano, o al revés, porque no conozco mucho de ese partido, el PRD y el PT. Entonces, si hay alguien a quien ponerlos bajo la lupa, sería al PRD, el actual aliado del PAN y del PRI, y a Convergencia, que vienen siendo oposición de Morena. Entonces, por eso digo, es correcto, pero es impreciso, porque sí recibió dinero, pero era dinero en efectivo como donaciones que los diputados daban de su sueldo. ¿Bajo qué condiciones? Tendrían que preguntarle a cada uno de esos diputados y auditarlos a ellos, porque el dinero que se le daba era para que él se moviera por las campañas por todo México. Y de eso habrá el libro. Lo que pasa es que muchos de la izquierda, ya sabes, así como es la derecha, también es la izquierda. Los medios de comunicación oficiales de derecha van a sacar la versión del libro, y los medios de izquierda van a decir que todo lo que está en el libro es falso, sin ni siquiera leerlo y darse una idea de lo que está pasando. Lleva 48 horas que salió el libro. Mira, entonces mira, sí que tiene mucha información ese libro. No, no. Mira, qué creativo. 48 horas que ya salió el libro. Mira, ya han sacado capítulo 2. Mira. No. O sea, cuando no me acuerdo quién sacó un libro. Oh, sí, el doctor Lemus, que criticaba a López Obrador por la falta de seguridad. En menos de 72 horas ya había un libro apócrifo, o sea, ya tenían el mismo libro de ese doctor Lemus, pero falso, con otra versión muy distinta. Qué loca, ¿no? ¿Sabes qué es lo que va a lograr este libro? Lo único que va a lograr es que la popularidad del presidente suba. Excepto El Rey del Cash por Elena Chávez. Debo admitir que no fue fácil ser compañera de un hombre. Ay, perdón, no se vamos a ponerle playa. Disculpe, Marita. Porque le están haciendo publicidad. Vas a ver que su popularidad va a volver a subir. En lugar de perjudicarlo, lo va a beneficiar porque así ha sido. Todas las cosas para perjudicarlo, al final les da la vuelta y lo benefician. Pero es que a López Obrador no le importa ese libro, no le preocupa a él. La cuestión es que ese libro habla de cosas que hizo Claudia Sheinbaum, cosas que hizo Mancera, cosas que hizo Marcelo Ebrard. Habla de los candidatos, por eso no quieren que salga ese libro. Porque habla de las tranzas que se hicieron en Tlalpan, las tranzas que se hicieron en las inmobiliarias, el desvío de recursos. Habla de eso. La línea 12, no tanto de Obrador, también de todo eso. O sea, yo los oigo que dicen que México se va a convertir en Venezuela. No se va a convertir, ya pasó. López Obrador es el Hugo Chávez, el que viene, los que vienen van a ser los Nicolás, o no sé cómo se llama el que está en la actualidad. Porque si hay tren ligero, hay metrobús y hay cablebús y todo eso, esos proyectos es un proyecto internacional, es una transnacional que se dedica a hacer esos proyectos. Antes de que existiera el cablebús en México, ya existía en Colombia. El cablebús es un proyecto internacional que se hace en las urbes y en las periferias, en las orillas de las periferias, perdón, donde hay vida marginal, donde hay casa que se desarrolló sin control, que por lo regular es en montañas o cerros, donde no hay una planeación y hay mucha criminalidad. Entonces se conecta el cablebús desde esos cerros hacia el centro de la ciudad para evitar Medellín. Ahí en Colombia hay como 3, en Venezuela creo que estaban haciendo 1. Entonces ese proyecto es un proyecto internacional, de hecho van a hacer uno en Roma, que comunica los poblados olvidados hacia el mero Roma, que lo pueden investigar y lo van a encontrar. Entonces son proyectos internacionales que se le venden. Lo único que tiene que hacer quien esté gobernando es tener el dinero para comprar el proyecto. Si ustedes van a Los Ángeles, ahorita Roberto ha estado por todo Estados Unidos y Europa, y se va a dar cuenta que en todos hay cablebús, que hay de esos patines eléctricos que se rentan, hay bicicletas. Pero si se fijan en sus videos van a ver que los camiones, el camión que está por ejemplo en España es el mismo camión que está operando en El Paso, Texas, y son los mismos camiones que van a operar allá en Ciudad de México, es el mismo modelo, un modelo basado en gas. Y ese tipo de camión lo pueden encontrar en cualquier parte de Estados Unidos, Canadá y Europa. Entonces es una transnacional que está proyectando sus negocios a nivel mundial y no tiene nada que ver lo que haga el gobernante. Simple y sencillamente tiene que tener el caso o el capital para comprar esos proyectos, y esto nada más se da en las capitales donde está centralizado el poder. Pero eso no quiere decir que los candidatos sean buenos o simple y sencillamente no se robaron el dinero o tuvieron el dinero en el momento para darle viabilidad al proyecto. Pero ese cablebús búscalo en internet y es viejísimo, en Colombia fue de los primeros en poner eso y sí, salía de sus áreas donde había más crimen hacia el centro de la ciudad. A ver, hay un comentario que me hace Carlos Camero, dice: Roberto, ¿crees sería buena idea que en Perú un presidente, haciendo bien las cosas, estuviera como en México 6 o hasta 8 años y obvio una sola vez? No, yo creo que 5 años es 6, me parece que es, no, bueno, no es mucho, ¿no? Pero hay países que es 4, ¿no? Me parece que 5 años está bien, pues, ¿no? Y más bien, yo creo que no tiene tanto que ver el tiempo, sino la intención. Lo que se tiene que hacer para que Latinoamérica tenga mejores políticos es que la intención, o sea, la forma de que la intención de la gente subir al gobierno no sea para robar. Y eso principalmente se da cuando hay libertad. Cuando hay libertades económicas en un país, el Estado se reduce, el Estado no es tan importante, entonces ya no es un botín. En el Perú, la empresa que mejor compra, que mejor paga, el mejor comprador es el Estado, y eso no puede ser así, eso es un crimen, eso es un delito, no está mal, porque eso quiere decir que hay concentración de poderes, y la concentración de poder en el Estado. El Estado es violento, el Estado es un poder violento contra la población. El Estado tendría que supuestamente proteger y cuidar, pero eso es una mentira, pues es un cuento. Eso es casi como creer que si pertenezco a una religión, tengo vida eterna. No, pues, no es así. No es así. A ver. Sí, pero aquí el Estado en Canadá es inmenso. Por ejemplo, el Estado regula y controla los seguros de autos. Ellos tienen paraestatales para que tú les compres el seguro de tu auto. El Estado maneja todo lo que viene siendo el transporte, la salud, la educación. Entonces, pues no sé, ahí... ¿El Estado de Canadá no es un botín o sí es un botín para los políticos? Pues mira, no sé qué hagan con tanto dinero porque, y lo voy a poner y lo voy a contrastar con lo que pasa en México. Yo he estado aquí solamente 4 años y en esos 4 años en la Ciudad de México se erigieron 4 proyectos de transporte masivo que ayudan a la ciudad. Eso es un hecho irrefutable. Si está bien o está mal, el tiempo lo dirá. Pero aquí, en esos 4 años, no se ha movido ni siquiera un ápice, o ni siquiera ha habido intención. Y nada más para darte una idea, aquí a las no va lleno, obvio, porque la mayoría tiene auto, ¿no? Pero se olvidan totalmente de las personas que no pueden adquirir un coche o no tienen la posibilidad de hacerlo. Se escucha mal, sí, se escucha mal, sí. A ver. Es que en Canadá el proyecto internacional era... Como era muy poca la afluencia de personas que se transportaban, era alimentado tren ligero, que es rieles sobre la urbe, con unos, que por cierto ya son muy viejos, muy clásicos, unos vagones como de tren ligero, que se impulsan con luz, y eso era lo que se le apostaba. Ya donde se subió la población, como en Toronto, empezaron a construir líneas subterráneas de metro, que es lo que está ahorita nada más metro subterráneo y el tranvía, que le llaman. De hecho, aquí en El Paso, Texas, o muchas ciudades de Estados Unidos, están buscando los viejos vagones de tranvía y los están volviendo a lanzar otra vez a la par. O sea, van a usar el tranvía por eléctrico y los camiones que funcionan a base de gas natural, que es el camión que ustedes los pueden ver los videos de Roberto y van a ver el mismo modelo de camión tanto en España como en Estados Unidos. A ver, acaba de entrar Juan Carlos Portilla. Adelante, Juan Carlos, bienvenido. Buenas noches, Roberto, buenas noches, distinguidos caballeros que se encuentran ahí en el panel. Bueno, estaba escuchando el interesante programa. La verdad, gracias. Yo no sé tanto sobre México, lo que pasa es que tú googleas y te tiende a salir cosas malas de México, no tanto las cosas buenas. Sin embargo, respetando a ese gran país. Eso depende pues de qué buscas. Depende claro, de qué búsquedas haces de tu computadora, compadre. No, tú has hecho un gran trabajo con México, ¿eh? O sea, tus troles, esos que te critican, no sé por qué lo hacen, si tú, te juro que imparcialmente tú ves uno de tus videos y constantemente estás sacando lo bueno de México. Pero, claro, por supuesto. O sea, tú no te vas por el lado malo. Lo que pasa es que mucha gente... Es que los troles, Juan Carlos, es por el tema del político, por el tema de AMLO. Ahí no está. Del país, no del país. Claro, por ahí. Claro. Ni siquiera les importa eso, es la competencia incompetente, que quiere llegar a los números de otros canales, no puede, y el método es la agresión y el ataque, pero no tiene tanto que ver ni siquiera con la política. No, sí. Roberto, lo que yo iba es lo siguiente. El embajador peruano de México en el mundo. Eso. Roberto, yo lo que quisiera es simplemente decirte que la mejor manera, y te hablo porque así lo plantea la Organización de las Naciones Unidas, dice que cuando uno quiere ver la realidad económica, el éxito o el fracaso de un gobierno, tú tienes que simplemente simplificarte a ver cómo está su crecimiento, o sea, cómo está, digamos, su primero que todo, su IDH, su desarrollo humano, y digamos que en base a eso, cómo está su crecimiento, porque crecer es progresar. Y en lo poco que conozco de México, desde el 2018 o 19, no está creciendo. Entonces ese es un síntoma preocupante para cualquier país. Al margen de separar, bueno, todo lo que hace el presidente mexicano, que dicho sea de paso, tiene mucho carisma. Yo lo he visto, lo he escuchado, y es un señor que es bastante carismático, ¿no? No es como nuestro presidente Castillo, que nadie lo puede ver. Sueño, ¿no? ¿Te parece? Sí, a mí me parece que era sueño. No, es que no. También, pues, Roberto, él no sabe dónde está parado, pues no sabe argumentar nada. En cambio, el señor López Obrador es un señor bastante carismático y sí sabe, o sea, él sí tiene conocimiento. No vas a comparar, pues, preparaciones a un kilómetros de distancia. Pero a lo que yo voy, lo más preocupante y lo principal es que México no está creciendo. Ese es el problema. La única forma de lograr desarrollo es con el crecimiento. Y uno de los factores básicos para crecer es la inversión privada, como tú lo has dicho hace algunos instantes. Si no hay inversión privada, no hay trabajo. Y si no, no hay demanda, no hay compra. Entonces, lo primero que debemos, ahora, para que un país crezca, tiene que tener ciertos niveles, pues, de estabilidad jurídica, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. No sé en qué nivel se estará dando, pero sí, lo único que puedo decir es que el crecimiento de México no se reactiva, está bajo. Entonces, eso es un poquito preocupante. Es hasta el momento mi humilde opinión, ¿no? Y estamos viendo entonces que no es un buen gobierno. Vuelvo a repetir, dice la ONU que para ver que si un gobierno está progresando en determinado país, tenemos que ver sus cifras de crecimiento. Mientras más crece el país, hay mejor disposición para todos los demás aspectos de la vida, salud, educación, etc. Mientras no crece un país, es menos su desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista, hay que hacer el gobierno actual de México, desde mi humilde opinión, no está yendo por buen camino. Mientras no crezca, no está yendo por buen camino. Ese es, en resumen, lo que yo te podría decir de lo poco que conozco, ¿no? Al menos, ¿no? Pero eso se puede solucionar. Claro que sí. Inversión privada, Carlos Slim con poder y sede en México y con sus negocios en toda América Latina. Otro privado. Eso no es suficiente. El gobierno. Salinas. El país, todos los principales millonarios, empresarios de televisoras, por ejemplo el de TV Azteca o el de Televisa, Carlos Slim, tienen negocios en toda América Latina. De hecho, muchos de los de ustedes están usando internet de Carlos Slim en este momento. Liber, parece que no me está escuchando, Liber. Un ratito. La transmisión va a terminar en 20 minutos. Mientras tanto, yo les he puesto un link para que voten una encuesta que puse un par de horas antes de que empezara la transmisión en vivo. Se la voy a poner acá, que es si ustedes creen o no creen en el libro El Rey del Cash. Hasta el momento hay 220 votos, de los cuales sí creen 38%, no creen 48%, y un 15% le da lo mismo, ¿no? Hay 8 comentarios ahí, que bueno, lo vamos a ver después, pero acabo de poner el link para que voten, para que al fin de la transmisión tengamos una respuesta conjunta, vamos a decir. A ver, acaba de entrar Qué Pedos. Adelante, Qué Pedos, bienvenidos. Buenas noches. Muy buenas noches, caballero. Cuéntenos, ¿cuál es su opinión con respecto al libro El Rey del Cash? Pues que dice muchas verdades. Yo sí creo en el libro, la verdad. A esa escritura, como he dicho en otro comentario, ya había hecho libros sobre la corrupción de Calderón, sobre la corrupción de Peña Nieto, y ella era la esposa de cuando de Obrador era alcalde de la Ciudad de México, ese señor César Yáñez, ella era su esposa, y hay una parte literalmente graciosa del libro que dice que para ella era difícil ser esposa de un hombre que veía a López Obrador como un dios. Ay, pero si el México ahorita 30 millones lo ven así. Se va a quedar soltera la señora. Eso me da mucha envidia de Perú y Chile, por ejemplo, que a pesar de haber votado por dos presidentes muy malos, la gente literalmente ya no cree en ellos, porque se dieron cuenta de que eran presidentes malos y no tienen favoritismo, nada. Qué interesante punto que pones tú. Porque yo, sí, es verdad, yo no entiendo eso muy claro. Como, o sea, para mí es normal, para mí es natural, que si alguien no es como yo creía, yo cambie mi manera de ser, ¿no? A ver, se escuchó, no sé qué se escucha del Libre, creo. A ver, ¿me entiendes? O sea, es como que, me parece, sabe que yo un poquito lo relaciono, creo yo, no quiero decir algo que no deba, pero me parece que tiene que ver algo como lo que pasa en Argentina también. México y Argentina en ese sentido son países muy parecidos en el fanatismo, en creer que tienen la razón, en no ser autocríticos. Son grandes países y quizás por ser grandes países es que llegan a eso, como los gringos, ¿no? Es que la gente se toma de un bando y no se suelta de ahí. Claro, o sea, es como que no quieren equivocarse, no quieren reconocer que pese a que son grandes, se pueden equivocar, ¿no? Argentina y México, yo lo he dicho siempre, toda la vida, eso no tiene nada que ver con este canal, sino tiene que ver con lo que yo sé, con lo que yo he averiguado, y son los dos grandes países hispanoamericanos, ¿no? Históricamente, quizás no tan antiguos, bueno, México sí es bastante más antiguo que Argentina, pero no me refiero tanto necesariamente a lo antiguo, porque eso no sería Perú, pero no me refiero a lo antiguo. Me refiero al siglo pasado, o sea, a la época moderna ahorita. Son los dos grandes países en Latinoamérica, pero tienen esa característica, que cuando se equivocan, no solucionan rápido sus problemas. En cambio, Chile es un país bastante más sencillo. Uruguay, que es un país bastante más chico, más sencillo, sí han podido... Otros países como, qué sé yo, Panamá, Costa Rica, sí han ido por... Bueno, Costa Rica no es el caso para nada, ¿no? Para nada. Pero se han equivocado y como que reconocen, ¿no? En cambio, en México y Argentina me parece como que quizás por lo... Creo yo, no estoy ahorita especulando. Por ser países grandes no quieren reconocer que pueden equivocarse. Oye, pero no es lo mismo gobernar a Chile, que es un estado de los más pequeños de México, a México, que es un país que tiene 20 o 30 chiles en los estados. Pero debería ser más fácil, pues, o sea, no más fácil, sino debería ser más efectivo, porque mira Estados Unidos, mira Canadá, mira Rusia, mira China, o sea, son países que tú puedes comparar con México, ¿no? Porque son grandes, territorios grandes. Y también miro Alemania, ahorita Alemania depende de la buena bondad de México, depende de que le mande un 15% de gas natural. Pero son negocios, no lo van a dar gratis. Ah, claro. Sí, que toda la vida son negocios. Ahorita el mayor socio de Estados Unidos, Arabia Saudita, ya dijo que va a reducir la producción del petróleo para que suba el precio del petróleo y hacer bonanza, y pregúntame qué opinión tiene Estados Unidos sobre eso. Y acá Mr. Putin dicen, gracias, van a subir mis ingresos. O sea, la política no está basada siempre en buenas acciones, es economía. Roberto, yo te puedo decir que realmente, yo vivo en México, en el sur de México, y le preguntas tú a cualquier persona, ¿por qué apoyas a Obrador? Y te va a decir, no te van a decir, yo lo apoyo porque está mejorando la economía, yo lo apoyo porque está mejorando la seguridad, yo lo apoyo porque está haciendo cosas. No te dicen eso, ¿sabes por qué te dicen eso? Porque me está ayudando económicamente, porque me está dando una beca, porque me está dando una ayuda. Por eso, pues por eso que lo apoyo, no porque te esté mejorando el país a largo plazo. A ver, bueno, vamos a aclarar una cosa, siempre los oigo, que está regalando dinero. El apoyo que le está dando a los estudiantes aquí en Estados Unidos se da. El gobierno te da dinero para que vayas a la universidad. El apoyo que le está dando a las madres solteras aquí se da. Se llama... Luego voy a sacar la lista de nombres de toda una de las prestaciones que da Estados Unidos. Estados Unidos da housing, te da casa gratis hasta que tengas 18 años. Te da ayuda escolar, da ayuda a madres solteras, da ayudas a estudiantes, y si de eso acusan a México de comunista, Estados Unidos es el más comunista de los comunistas. Aquí no tienes trabajo, te da dinero el gobierno de los Estados Unidos, te da hasta moneditas para pagar el camión, se llama un employment, que es lo mismo que está haciendo López Obrador de la escuela de los oficios, le da un oficio y un sueldo a las personas que no tienen trabajo para que se autoempleen. Todos los programas que está haciendo Obrador es una copia de programas que ya existen en Estados Unidos. Y si de eso acusan a López Obrador de comunista y populista, entonces Estados Unidos es comunista y populista, porque está haciendo un reflejo de las prestaciones que hay en Estados Unidos y Canadá. Cierro el micro para quien quiera hacer réplica. ¿Estados Unidos te da casa? Les da casa a los, por ejemplo, si la persona nació en México, en Perú o donde sea, pero los hijos nacieron en Estados Unidos, ellos tienen derecho a housing, el gobierno les paga la casa hasta que cumplan 18 años. Se llama housing. A cualquier ciudadano. En Texas es de los más duros. Donde quiera, Robert, aquí también les dan, eso sí es cierto, les dan en Canadá. Roberto, una preguntita al caballero, con mucho respeto. ¿De dónde saca Obrador esa plata para darles casa o para, bueno, para esos programas? ¿De dónde saca? Si tú sabes que los recursos son finitos, no son infinitos. Entonces, Obrador, me supongo, tendrá una cierta cantidad de dinero que él lo va gastando. Y como no está creciendo, vuelvo a repetir lo primero que he dicho, que si no hay crecimiento, no es un gobierno exitoso. Entonces, ¿de dónde saca ese dinero, amigo? ¿Me podrías decir? ¿O se lo regalan? Claro, perfectamente te lo puedo responder. Ay, por favor. Todos los países tienen asignado un presupuesto que se basa a su crecimiento. Pero resulta que en tiempos de Calderón, espérame, déjame hablar, en tiempos de Calderón y del PRI, en lugar de aplicar el dinero de impuestos y de lo que se daba en el presupuesto, se lo robaban, lo desviaban. En lugar de reportar ganancias de Pemex, se robaban el hidrocarburo y lo vendían por fuera, el buchicoleo. Yo te puedo decir, aquí en El Paso, Texas, hay una planta de Chevron que la tenía Paul Foster, se robaban las pipas y las pipas de diésel y se iban por carretera, cruzaban la frontera y se vendía a un precio muy barato y el dinero se le pagaba directo a Salinas de Gortari y lo hacía por medio de la familia Paul Foster. Y con la familia de La Vega en México, que era su cajero. Los de La Vega son los dueños de la frontera. Obviamente todo eso que se robaban en hidrocarburos, gas y petróleo, ya no se lo pueden robar, ya no pueden perforar las tuberías. Entonces ese ingreso que se robaban ya se tiene, ya está en las arcas del gobierno y es con el que se está pagando todas esas prestaciones que se están dando y está en documentos. Amigo, ¿quieres documentos? Una preguntita más. Tú sabes lo que le pasó a Venezuela. En Venezuela uno tenía estudio gratis, inclusive Hugo Chávez mandaba petróleo a los demás países, la salud era gratis, todo era subvencionado. Pero no, Venezuela no crecía, ¿entiendes? Todo su dinero lo sacaba de algún sitio, porque todo gobierno tiene que sacar el dinero de algún lugar. Una vez que se le acabó el dinero a Venezuela porque se cayó el precio del petróleo, como no había crecido, se le acabó. ¿Y cómo quedó Venezuela? Eso es el problema de no crecer, de no ser un gobierno que está haciendo lo necesario para que el país crezca. Me dejo entender. Entonces va a llegar un día en que esos recursos ya no van a ser, y que ahora están disminuyendo, me parece, va a llegar un momento en que van a ser mínimos. Y ahí, como no hay crecimiento, van a comenzar los problemas, van a comenzar a los distintos problemas que desencadenan, pues, cuando ya no hay crecimiento, inflaciones y todo este tipo de cosas. Por eso mi segunda pregunta sería para ti. ¿Tú crees que México podrá seguir manteniendo esos programas que tú dices de aquí a, pues te digo, unos 7, 8 años en adelante, sin el nivel de crecimiento que necesita un país? ¿Podría hacerlo? Pero ¿en qué marcos macroeconómicos te fijas tú? ¿En el internacional a nivel de empresas o el interno? Yo te la pongo fácil, amigo. Te voy a dar la respuesta muy simple de lo que tú me preguntas. Venezuela no tiene los recursos que tiene México. Y la otra, bueno, el problema de Venezuela, a diferencia, el problema de Venezuela es el de México, ¿sabes cuál es? Pero el problema de Venezuela y México, te voy a decir cuál es. México puede negociar con China, puede negociar con Rusia, puede negociar con Estados Unidos y negocia con los tres. Venezuela está orillado nada más a negociar con Rusia y con China. ¿Por qué? Porque su política exterior, siempre fue de izquierda. La de México es abierta. De centro izquierda negocias tanto con ricos como con mientras que haya dinero, todo. Amigo, podrá subvencionar, mientras que haya dinero, podrá subvencionar, pero no siempre, los recursos son finitos, el dinero no es siempre, ¿entiendes? Y si no está aplicado, sí, ya me callo porque... Excelente, gracias. Pues básicamente es porque en Venezuela, cuando surgió la revolución, ellos tomaron las técnicas de extracción de petróleo, poniendo a gente ignorante. En México es diferente. En México existen gente preparada y se hace inclusive hasta a través de convenios con empresas internacionales. Pero no está creciendo, amigo. No va a tener más dinero en el futuro. Está... Algún día se va a acabar el dinero. ¿Sabes cuántos millones van a venir de Alemania tan solo este invierno? Si no está creciendo, no. Y ahora que explotaron el puente ahí en Rusia, que ya ni siquiera leña van a poder vender de Ucrania hacia Europa, ¿sabes? El dineral que se van a embolsar los países que se dedican al petróleo, el gas y que tienen los energéticos, y entre ellos viene México. Con el litio ya está cayendo el petróleo, amigo, toda Europa. El litio todavía no se procesa nada, nadie ha procesado litio, porque no hay la industria para procesarlo. Además, yo te estoy hablando que México no crece, y para que tú mantengas programas en Estados Unidos, tienes que tener caja. No es de la noche a la mañana, se va a extinguir la caja. A ver, vamos a hablar despacito, porque... Bueno, pero mira, te lo voy a especificar. México con la pandemia no se endeudó, no le pidió un solo centavo a la banca internacional, como lo hicieron todos los países del mundo, no tiene deuda. No me entiendes. No quieres entender tú, México no tiene deuda. Está bien, todo ahora en la actualidad México tiene, así lo hizo Argentina, así lo hizo Venezuela, en su momento. Y a uno por uno, hombre, si no, no nos entendemos. Una vez que se acaba ese dinero, porque no crecen, me dejo entender, porque en el futuro no va a haber de dónde sacar, porque se acostumbraron a ser subvencionados, a dar subsidio a la gasolina. ¿Tú sabes cuánto le cuesta a México eso? Dinero perdido. ¿Sabes cuántos miles de millones se van ahí que deben ser orientados hacia la inversión? O sea... ¿Hacia qué inversión? Mira, es que la gente habla sin saber. México tiene un subsidio en energéticos, que es gas y electricidad, a los estados del norte. Se los tiene a los estados del norte, porque en los estados del norte están asentadas todas las maquiladoras extranjeras. Si no puedes entender eso, ¿cómo me quieres hablar de números y de macroeconomía si ni siquiera sabes y conoces la geografía de México? Solo te basas en datos que ves en la televisión, en tu canal, en un canal de televisión. Pues, no es falacia, amigo. México, te estoy hablando de una pregunta concreta. México no crece. ¿De dónde va a seguir sacando a largo plazo, dentro de unos 8, 10 años? ¿De dónde va a seguir sacando? Para simplificar, danos tus fuentes de datos macroeconómicos de lo que estás hablando. Es que hay fundaciones que México, internacionales. Acá dice que México... Nomás no me vas a decir que lo viste en un canal de televisión, por favor. Le está preguntando y te está contestando. Déjalo que conteste, pues. Bueno, yo te digo que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ahí puedes entrar en lo que es Wikipedia, y ahí vas a ver que México desde el 2018-19 se ha estancado en crecimiento. Eso es lo que a mí me preocupa. No es que yo te estoy insultando, ni te estoy diciendo, yo simplemente te estoy haciendo razonar. Todo dinero se saca de algún lugar, se saca de alguna caja. Lo que gasta el presidente Obrador es de esa caja que tiene México. Y en México ahora estoy viendo que hay un gran fenómeno, dije que hay una gran desigualdad. Tienen mucho PBI, pero mal distribuido. Solo concentra en todo el mundo, inclusive hasta en el Perú. Por supuesto, yo soy recontra autocrítico del Perú, yo no lo voy a defender a Perú, eso sí. Yo nada más te digo, yo voy al principio. Independientemente que la economía esté estancada, México por más de 70 años tiene dos empresas paraestatales que han mantenido al gobierno y al país completo, que es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y si se acaba, amigo. Mira, simplificando, México tiene los recursos. México tiene y tuvo y tiene los recursos para alimentar a España y su Iberdrola y Repsol. México tiene y tuvo los recursos para alimentar a Canadá y Estados Unidos con la minería. México tiene los recursos petroleros para venderle a todo el mundo y sigue teniendo recursos, no se los pueden acabar. No es la misma realidad la de México que la de Venezuela. Sorry por su situación geográfica, pero es la realidad. México lo han robado y no lo han podido vaciar porque somos un país que tiene de todo, multirregión, produce agrícola, recursos naturales. Esa es la diferencia. ¿Por qué no crece, amigo? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no aumenta? Pues porque tú dices no crece, o sea, no me has mostrado ninguna hoja, bueno, ya, ni mira, nada, una gráfica que nos indique que lo que dices es cierto. Y va a pasar lo mismo que con el libro, no han leído el libro, ya lo están criticando. México ya venía en recesión desde el 2017 y se estancó con la pandemia, eso es verdad. Y en la pandemia ningún país creció y la pandemia duró 2 años. Y ahorita todavía México no ha crecido, está empezando a crecer, pero eso tampoco no nos asusta y tenemos la esperanza que tome el rumbo el país. Ah, bueno. Roberto, quisiera hablar tantito. Así es, por favor, Ismael, más bien disculpa que no te hiciera hablar antes. Adelante, Ismael. Yo digo que están hablando mucho que de dónde va a agarrar México el dinero para financiar todos los programas que tiene el presidente de México. ¿Sí? Si no hay crecimiento, claro. En el futuro, este año, ya pues, en el 2021, años. México colectó 3.56 billones de pesos. ¿Sí? Todo está haciéndose por medio de la recolección de impuestos, porque antes, en los sexenios pasados, hacían mucha condonación de impuestos a empresas muy grandes. Iberdrola, Repsol, las televisoras evadían impuestos. Muchísimas empresas, ¿sí? Entonces, ahora lo que está haciendo Obrador es de que todos paguen sus impuestos, ¿sí? Entonces, de ahí ahorita es como el gobierno ha estado solventando todo esto, ¿sí? Yo sé que no hay mucho crecimiento porque la mayor percepción de entrada de dinero son las remesas que van de aquí de... Yo vivo en Estados Unidos y son las remesas que van de aquí de Estados Unidos. No, esa es otra cosa, eso sí está bien. O sea, las remesas no lo produce el gobierno. Ese es un beneficio gracias al esfuerzo de gente que está afuera. Cantidad de dinero que está recibiendo el pueblo siempre no van a estar subvencionando programas, dando subsidios, no siempre se puede hacer a largo plazo. No es buen, no es buen porcentaje lo aporta las empresas estatales y otro porcentaje lo aporta los impuestos que la gente paga. Eso está bien el gobierno está creando parques industriales, ¿sí? Libres de impuestos, o sea, con un cobro de impuestos menor para hacer que se promueva que muchas empresas vayan a esos parques industriales, haya inversión de afuera, del exterior. Sí, y eso es lo que se está haciendo en toda la región del Istmo. Claro, está bien. Pero ¿tú crees, amigo, que dentro de 5 años México va a poder seguir subvencionando sin crecer? ¿O tienes la esperanza de que crezca? Ahí está. Mira, de aquí a 5 años, si no está Morena, los programas sociales van a ser otros o ni van a existir. Eso aquí en México son seccionales los programas sociales. Cada presidente los quita y los pone a su gusto y si les funcionan los deja, si no, los vota. Entonces tampoco es garantía de que van a estar ahí. Como a grandes pasos, como muchas personas quisieran, pero sí va a crecer 1.6% el PIB. ¿Y tú crees que con eso va a alcanzar a subvencionar unos 3, 4 años más, de aquí a unos 2 o 3 años para adelante, al mismo ritmo? ¿Crees que va a poder ser así? Va a alcanzar, porque por eso se están creando más entrada de dinero. Por eso se está haciendo el Tren Maya. ¿Para qué? Para que mucha gente que viene de afuera, muchos turistas, vengan y gasten en México. No, y además se está invirtiendo en la gente, en el capital humano, la gente que estás ahorita. Sí. Se está dándole empleo a la gente para que están adquiriendo nuevos conocimientos en tecnología y esa gente ya no va a necesitar la ayuda, ya va a ser gente productiva. Entonces, el capital humano es lo más importante, por eso que lo ha dicho. Él quiere sacar a toda la juventud de la narcocultura, de que se desarrollen en las artes, en las ciencias, en el deporte. Entonces, es un plan a largo plazo. Ahorita tú lo estás viendo en un periodo de 5 o 6 años. Cuando yo te digo, este programa va a dar frutos en 10, 15 años. Pero esta persona, no sé si es de, no sé de dónde sea, él quiere saber cómo va a crecer México. Y estos programas, no, estos programas son nada más para disolver la violencia en México. Pero si él quiere saber datos duros, se lo voy a decir. Está construyendo una vía de tren, que va a cruzar del Océano Pacífico a la otro, de un océano a otro, para trasladar mercancía. Aparte, en la otra línea de trenes que está haciendo, que una que viene de Sudamérica hacia el norte, va a ser para transporte de gente, y aparte está, no solo en México, está invirtiendo en el Guatemala, El Salvador y Honduras, un programa que se llama Sembrando Vida, que es sembrar vegetación y productos comestibles en esos estados con presupuesto de México y algunos de Estados Unidos, para evitar la migración y que la migración sea controlada, que ya la gente se pueda venir con documentos usando esos medios de transporte. A tus altavoces. Claro, o sea, ahí el Estado ahora está construyendo un aeropuerto que ya está construido, que se va a encargar de todo el transporte de mercancías de Asia sin necesidad de pasar por aduanas norteamericanas. Ya va a llegar directo al puerto de Veracruz, luego va a cruzar al otro lado del mar y se va a inundar Sudamérica de productos chinos, pues porque no dejas hablar tú la gente. El diálogo circular son 5 minutos. Tú lo que haces es interrumpir una postura para detener el contexto de la plática. Por eso, pero déjame terminar. Cuando te dé mi argumento completo... agarran un papel, escribe lo que estoy diciendo y ya cuando termine me das la réplica, porque lo que haces es interrumpir nada más y no dejas que nadie concluya una idea. Te dejo hablar. Ya no, nada más quería preguntarte, mira, tú me dices que México está construyendo todo eso, está invirtiendo, como tú dices, el gobierno es un gobierno inversionista, pero nadie está seguro de lo que puede pasar por unas inversiones. Lo que te quiero decir es que todo gobierno por lo general es malo invirtiendo, porque después pierde. Por ejemplo, dicen, acá estoy viendo que dice que construyeron un aeropuerto, ¿no? Dime, todos tenemos la intención de que el aeropuerto triunfe todo, pero si no triunfa el aeropuerto, ese dinero lo pierden todos los mexicanos, ¿me entiendes? No, pero es que primero hay que aclararte una cosa, ese aeropuerto ya está pagado. Por eso pues, pero ha salido... Ese aeropuerto ya está pagado, ya tiene contratos con China, con Rusia y con muchos países que van a atender sus aerolíneas. Incluso va a haber aerolíneas que van a salir de ese aeropuerto a Cuba y a Venezuela. Te lo paso al dato para que viajes de Venezuela a México barato, ¿eh? La diferencia entre que invierta el privado y invierte el Estado, que al privado le va a costar su plata. Invirtió, si no da resultado el negocio, ahí nomás queda. Sin embargo... Cuando el Estado invierte en esas proporciones y no da resultado, ¿quién paga eso? Tu información, el aeropuerto que se construyó en México fue un proyecto militar y la negociación fue entre naciones. Así es que es de importancia de seguridad nacional, no solo para México, sino para las naciones que invirtieron ahí. Y entre acá ellas incluso están negocios de Estados Unidos. Perdiendo. ¿Quién dice perdiendo qué si ya está pagada? Sí, bueno. No ha entrado en operación, mira, Roberto puede saber algo de eso, porque él trabaja en aerolíneas. La inversión. Oh, bueno, ¿vas a dejar hablar o vas a estar interrumpiendo cada 5 minutos? Ya, hable usted todo lo que quiera. Ya. No hay un diálogo circular, si cada que uno está exponiendo, tú vas a meter la cuchara y no dejas hablar. Tú también interrumpes, Libre, tú también interrumpes, así que no te quieres que te interrumpa. Grita mucho. Claro, no hay problema. Mi pregunta es, por ejemplo... Ok, otra pregunta más, adelante. No, que el Estado es un mal inversor, no tenemos seguridad de nada con el Estado. Escúchame un ratito. En cambio, el privado invierte y si pierde es su problema. Eso es lo que dije. ¿Me escuchan? Claro. Ya, escúcheme, vayan cerrando un poquito la idea, porque de aquí nos vamos a ir al canal de Nicolás, o prefieren más bien continuarla en el canal de Nicolás. No se ponen el link porque no conozco los canales. Escúchame entonces, vayan cerrando la idea que ahora Nicolás nos va a invitar a su canal, yo lo voy a poner acá el canal. A ver, vayan cerrando la idea. Para terminar. Bueno, yo en resumen, lo único que puedo decirle es que todos los proyectos que hay ahorita, Tren Maya, Aeropuerto Alfa y todo, viene encaminado a un proyecto internacional, no nacional, internacional, donde va a haber industrias para producir litio, vehículos latinoamericanos, tanto en Bolivia, Perú, México y otros países que se están asociando. Se va a industrializar el litio, sí, pero por empresas latinoamericanas de cada país. Y todo eso se va a mover por medio de trenes y aeropuertos, que es el proyecto nuevo. Y se va a desplazar gente no solo de Brasil, desde Brasil hasta México. Para eso se requieren esos tipos de transportes. Y lo pueden buscar. Claro. Y yo, para cerrar yo, ojalá, mío, que lo que tú digas, y lo deseo de corazón, sea verdad. Y que no hayan invertido, pasen los años, porque eso le cuesta al pueblo. Y si quieres investigar más, investiga sobre el canal de Panamá, que va a ser el perjudicado número uno de ese proyecto, porque ya no se va a requerir del canal de Panamá. Te prometo que voy a investigar, no te preocupes, te prometo, lo voy a hacer. Bueno, cierra el micro para que los otros exponentes puedan decir algo. Yo también, con mucho respeto, buenas noches. Un gusto contigo, amigo, un gusto. Igualmente. Muy bien, perfecto. Entonces, hemos llegado al final de esta transmisión. Quería agradecerle a Alexander the Great por su donación. Muchísimas gracias. Sorry que no te agradecí antes, pero no lo vi. Sí lo vi, pero no te agradecí. Disculpe eso. Y también a la anterior donación, que ya me estoy olvidando quién la ha hecho. Se escucha una musiquita ahí. A ver, ¿quién tiene? No pueden poner música, pues. No, que... Y, perdón, la otra donación ha sido de Gerardo Arroyo, así que muchísimas gracias tanto a Gerardo como a Alexander the Great. De aquí podemos continuar la conversación, continuar el diálogo en el canal de Nicolás, que es el Castillo de Nicolás. Nicolás, por favor, invítalos. Bueno, chiquillos, exactamente como dice Roberto, si quieren continuar la conversación, las charlas, vamos a mi canal. O si bien prefieren hablar de otra cosa, pasarla bien un rato, ya estar más tranquilo, hablar de otros temas más neutrales, pásense para el canal. Ahí está, yo un rato. Así que eso pues, chiquillos míos, nos vemos. Ahí está el link, solamente tienen que darle clic y pasan allá y está todo. Buenas noches, bueno. Yo nomás para cerrar, Roberto, yo nomás para cerrar, quiero decir esto. Sí. Yo nomás para cerrar. Dale. Del total de los programas, el costo que tiene, la inversión que tiene son de 446 mil millones de pesos, ¿sí? De todos los programas que tienen para beneficios de México, ¿sí? Y ¿Y de dónde se va a solventar todo eso? Pues de la recolección de los impuestos, que es 3.56 billones de pesos, ¿sí? Es la respuesta a quien preguntaba de dónde iba a salir el dinero para eso, pues ahí está. De ahí tiene que salir. ¿Sí? Y eso es todo, y pues... Eso para que la gente que... Los dejo para que no se sigan comentando, ¿ok? Hasta luego. Perfecto. Listo, entonces vamos a despedir esta transmisión, como es un clásico en este canal, como poniendo este discurso acá. Ya saben, ahí está la dirección de Nicolás, van para allá y ahora vamos a despedir esta transmisión aquí. Y Nicolás se fue, Nicolás, bueno, se ha ido porque ni que preparar la sala. Todos los que están presentes aquí saben cómo despedirnos. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces empiezo yo. Nos vemos. Liber. ¿Qué pasó? Nos vemos. En la siguiente transmisión tenía el micro apagado, perdón. Mañana desde algún lugar de Europa. Eso, perfecto, listo. Muchísimas gracias por su presencia y nos vemos en el canal de Nicolás. Adiós, muchísimas gracias. Bye bye, que se vaya bien. Buenas noches, caballeros. Bye. Adiós.